Hello. Buenas, buenas, ¿cómo anda? ¿Qué tal todo? Estamos hablando hace como media hora, pero ¿cómo andan, chicos? Qué bueno verlos. Sí. Tal cual, Justino. No Tanto te tiempo. veías hace tanto tiempo. ¿Cómo? Es re raro empezar a jugar de día. Sí, ¿no? Sí, voy a preguntar Posta, algo. hace rato no sucede eso. Sí. Nada, es súper raro porque yo siempre trato de tener la misma iluminación y lo que veo es arriba, allá, un huequito donde entra la luz. Bueno, eso. Pero nada, ¿qué tal están? ¿Cómo? Con frío, me Calor. imagino. No. Sí, porque el aire está. En Todavía está 12. frío. Sale nieve del aire acondicionado. Dios, Dios. ¿Qué invento del bien? El aire acondicionado. Ay, es que sí. Invento del mal, el calentamiento global. Terrible. ¿Qué pasa? ¿De quién? De tu vieja. Si pudiéramos controlar más todavía el aire, sería mejor. Sí, sería muy cool. De hecho, hace poquito me dijeron eso y fue tipo, ¿sabes quién es culpa del calentamiento global? De tu vieja. Y que como. Pero mi vieja está muerta, señor. ¿Qué tuvo que ver ella? Aplica para todos, me refiero a una generación. Y en realidad creo que a nuestros abuelos, ¿no? Sí, Bien. yo culparía a mi abuela. Yo Tal cual, también. tal cual. No, Como no va a resolver profunda. nada echar la culpa a nadie, pero nos hace sentir mejor. Nos hace sentir mejor y como que ya estaba así cuando llegamos, ya estaba roto. Es claro. Clave. Cuando nosotros la agarramos, estaba roto. Claro. Si Que me alguien nos imagino mira. justo acercándonos al planeta chiquitito, así como, uy, la capa de ozono está. Uy, no, no era sobre la capa de ozono, está todo hecho que caruso, ¿eh? Yo me imagino tipo entrando por la capa de ozono. Esta debe ser la puerta, digamos. Sí. Terrible. Como Ay, la Dios. peli Soul, que venían las almitas, digamos. Sí, tal Igual. cual. Sí, mal. Capaz que era la capa de ozono rota esa. Por ahí, claro, capaz que Linda la peli. rompieron para. Para eso. Claro. Bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar Vamos a rally. decir estupideces con coherencia. Mentira. Tenemos anuncios. Dale, vamos con los Tenemos anuncios anuncios. para ver. Este Dale. domingo 27, de 12 a 20 horas, vamos a estar participando del evento Rosario se la juega. Estén atentos a nuestras redes para saber la dirección y qué otras comunidades lindas participan. Live va a estar dirigiendo unos one shots. Por ahí también va a estar Lu, va a estar Bachi. Así que si están por Rosario, pasen por la Rosario se la juega, que de seguro van a pasar un ratito súper lindo. Los que quieran ir a jugar, va a ser un encuentro súper, súper copado. Estamos a la espera de que nos confirmen, bueno, un poco todo el tema de la dirección y un poquito más acerca del evento. Así que Tenemos la dirección del ¿Demos la evento. dirección? ¿Dónde va a De ser? esta gente. ¿No? Para que ¿Dónde va a ser? ¿Dónde es? Esto Está. es en Paraguay al 551 Rosario. Paraguay 451. Paraguay 451. Si están por el Rosario, entonces pasen por Paraguay 451, que es un lugar muy lindo de Rosario, supongo. Y. De 12 a 20 horas y hay una heladería cerca. Hay heladería cerca, recuerden que es el mejor Siempre helado hay de todo heladería el planeta. cerca. Así que pasen por allí y pasen a jugar un poquito de rol este domingo 27 de 12 a 20 horas. Y si ven a Lions y no se animan a sacar una foto, sáquenle igual una foto de lejos y los etiquetan en Instagram. De una, sí. Y esperemos que ese lugar tenga ventilación o aire acondicionado, porque si me ven a mí, voy a estar tirado en el piso probablemente, Ojalá, llorando, ojalá. siendo un charco. Hacen hasta recitales en ese lugar. Está preparado. Bien, vamos todavía. ¿Está preparado para recitales? Hermosas noticias. ¿Te imaginas a León saliendo del escenario y todos gritando? Tira la iniciativa. Y todos se tiran. Bueno, ¿cómo sacaste vos? ¿Cuánto sacaste? Iván. No, la nota. Hace una lista de todos los concurrentes. Bien, bueno, vos vas primero. Segundo anuncio. De a Dale. poquito estamos sumando contenido a nuestro TikTok creado por nuestro queridísimo Chris Tecas. Está Mi. el link en nuestras redes, en el chat. Así que pasen y vean, díganos qué les parece, dejen sugerencias, si quieren verlo a Cristeca haciendo algún baile copado o algún trend.
Yo estoy más que a favor de que él lo haga. Veníamos subiendo todas las semanas. Las últimas dos semanas estuvieron un poco complicaditos y venimos subiendo una sí, una no. Esta semana sí va a haber. Y las siguientes, después para el resto, va a haber todo hasta el parate seguramente. Así que nada, pasen por allí. Si quieren alguna cosa en particular, yo escribí un montón de guiones acerca de un montón de cosas que me parecían a mí interesantes. Pero si ustedes quieren alguna cosa en particular y me dicen, che, Cris, ¿por qué no hablas en un minuto y medio acerca de por qué las viejitas tienen más estadística de sacar 20 que la gente que está entre 1 y 87 años? Y yo me pego una investigada y hacemos un video acerca de eso. Porque realmente hay reglas muy extrañas. De cosas. No, hay, no. Nunca se sabe. Sí. Y bueno, nada, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, siempre pueden dejarla por ahí. Decir, che, era un TikTok de por qué. No sé. Y vemos de hacer algo, así que nada, pasen por allí, vamos sumando contenido de a poquito y esperemos que les guste. Dale, Gachi. Bueno, yo. Y si no me equivoco, este anuncio es muy especial porque es solo nuestro querido sponsor WJ Láser. Y lo que les contamos siempre, gente, es que tienen un montón de material y cositas re lindas. Para regalar al DM, para autorregalarse a sí mismo, para hacer alguna sorpresa. Les recomendamos que vayan a su Instagram para que chequen todas las cositas que tienen, el catálogo, que los contacten también, que le pregunten. Porque creo que te manda por privado otro catálogo, por lo menos así nos había pasado a nosotros. Y nadie dejó el link, así que así lo pueden chequear. Se viene Navidad, además pueden hacer pedidos con tiempo. Para regalarle a su DM, para regalarle... Todavía. Pueden hacer un regalo. Hey, ¿pueden hacer un regalo para una compra comunitaria para toda la mesa? Comprar un par de las tiles de los dungeons que tiene, que está copado. Set de minis. Hay muchas es cosas buenísimo. Que pueden hacer para el mejoramiento de la mesa y pasarlo bien entre todos. Y creo que si tienen el diseño de su personaje se los puede también imprimir, porque una de las cositas que sorteamos durante el cumpleaños de la taberna fueron unas minis que estaban vistas desde atrás y desde delante, que estaban re bonitas. Las acrílicas. Sí, estaban muy lindas. Así que bueno, gente, ahí lo tienen. Bárbaro. El link en el chat. Bueno, y como último anuncio, con la cercanía del fin de año queremos contarles, taberneros, que estamos preparando unas cositas para cerrar el 2022. Más cerca de la fecha se irán enterando lo que andamos maquinando. No falta mucho realmente, faltan una semana o dos como para que soltemos la información. Y listo. Bueno, terminando eso, el tema de los anuncios, vamos a ir a la intro y después vamos a ver qué pasó en la última sesión. Bueno, ahora sí. Como es costumbre, el principio de la sesión está en la mano de los jugadores, en la mano de la mesa, que nos van a contar todas las hazañas que lograron la última sesión. Así que... Me acaba de ocurrir algo. O sea que todo lo que digan los jugadores ahora... No tenés tanto poder. Pero podés hacer un recuento de lo último que hicieron. Siete cañones mágicos. Esperen, quiero decir una cosa. Hoy llegamos a la sesión 90. Exactamente. ¿Esta es la sesión 90? ¡Wow!
Wow. 90 sesiones, es un montón. Así que 90 cañones para Baines, 90 pergaminos para Kaiden. Le dan 90 cañones y se hunde el barco. 90 grifos para allá. No, dale de comer. Casi 90 dagas. Para el... Ah, yo tal vez por la inspiración a Chris de vos. Ah, cierto. ¿A mí me dieron? Sí. Sí. Santo. Ah. Digo, no Santo, fue Ignatus antes de. Desde las sombras. Yo la vez anterior hice el resumen en modo fast. Así que esta vez le cedo mi lugar a Lu. ¿Cómo te lo voy a tomar? ¡Señor! Eso fue. No me acuerdo el choto. Voy a mencionar a otra persona. Aureliano, acabo de escapar de la habitación. Lo logró. Muy bien. Ay, yo recuerdo que habíamos arrancado tranqui y de pronto se fue el pacto mal. Va tranqui, qué sé yo, habíamos arrancado charlando. Debatiendo ideas. Baines había analizado el plano, descubierto cosas raritas de Medic, que estaban buenas, creo, no nos contó, pero creo que había algo de información intercambiada. Ahí me acordé de cómo terminó. Y había más cosas para investigar ahí también. Sí, cierto, algo raro le había dicho Lions, como que tenía que investigar. Después, Jair estuvo practicando con Romaris y también recibió un aviso de Manaru que iba a haber refuerzos aéreos en camino. Y Kaiden estuvo hablando con Albóndiga y les dijo que ella cree que capaz que lo que están construyendo en Galjacot sea un portal como el que ya tienen en las colonias. Así que le había dado el pergamino a Baines con el hechizo de teletransportación para que lo chusmee cuando pudiera. Y no sé en qué momento se empezó a ir toda la mierda, pero sé que en algún momento pasó. Sí. ¿Cómo fue que pasó eso? Es que fue así súper transición. No, en algún momento nos quedamos dormidos sin darnos cuenta. O sea, eso sí. Lo aprendés en Inception. Nunca te das cuenta cuando empezó un sueño. Sí. Así que bueno, no sabemos cuándo pasó. Genial. Nos quedamos dormidos y empezamos a ir a una isla hermosa, paradisíaca. Hasta que nos dimos cuenta que no era ni hermosa ni paradisíaca. Y los únicos que no estaban presentes eran Albóndiga, Medi y Puel. Básicamente. Ese es su nuevo nombre, León, resignate. Está bien. Yo creo que ese nombre no me lo voy a olvidar como todos los otros que inventé, digamos. Puede ser. Creo que los nombres que inventan ustedes tienen más peso, digamos, en la memoria. Puede que se llame Rosemary, pero el apodo es Puel. Claro. Nadie sabe por qué. ¡Chupuel! Se da vuelta al fin. Ahí puede. Creo que ahí Albóndiga se comunica con Baines y le dice: no, porque Baines dijo: bueno, hagamos memoria a ver qué carajo, si hay algo cerca de Gakshapot que haga estas cosas. Y creo que ahí te acordás de los pez ángel con las lucecitas y esto es una trampa, chicos. Claro, pero yo esperaba que fuese tipo una isla, que no sea un pez gigante con forma de isla. No. Una isla literal con un pez gigante afuera. O sea, era y no era. ¿Cómo se llama el bicho? Mirta Legrand. Avi se llama. Mirta Legrand, sí. Les dijo cómo. A los Aboles. Aboles Legrand. Avi Legrand. No, era eso. Perdón, el gato se está dando de cabezazos contra la pared. La pared está ganando. Y llegamos a la conclusión de que estamos dormidos y nos tenemos que despertar. Ahí Kaiden tiene una excelente idea, que es decir, bueno, yo les voy a hacer algo y ustedes se tienen que dejar. Perdón, quiero agregar una parte, porque antes de eso, Jagger tuvo una excelente idea también. ¡Olvidamos lo que les dije!
Jagger había decidido la parte en la que Jagger dice, bueno, vamos a meditar, estoy contento. Y va y lo mira, y arriba también se lo tengo. Sí. Terminó con, bueno, voy a hacer esto, pan relleno. Era una manera. Sí. Era una manera. Pero no le salió nada. No era la nada. Bueno, después de eso, alguien tiene una buena idea. Y aquí es cuando entra el modo Kaiden. Que bueno, vemos que hizo uno de los momentos más creativos de toda la campaña, utilizando su magia para devolvernos al mundo real. Funcionó porque quisieron ustedes. Sí, fallamos. O sea, fallamos las tiradas de dados. Cuando no tenemos que fallarla, mirá si no le íbamos a tirar a breve, o sea. Claro. Ay. Y ahí es que aparecen al otro lado y está. Hay una tormenta. Está el Bondi en el mástil. El Firul intentando que ningún cuerpo se caiga por la borda. Y Medi como apareciendo y desapareciendo porque el Bondi está intentando mantenerla tranquila. Mm. Y a lo lejos, el Owlet gigante. Llevándolos a la isla. Y la verdad que eso fue un caos, porque no, creo que Vines le tiró bola de fuego, y creo que Jagger vos también tiraste el Magic para... Ah, porque había unos zombies. Hasta la isla había unos zombies. Caí seguía al otro lado, así que lo tuvo que tirar. Se metió un maceo para volver. Y rompió todo, y fue horrible. Para resumir, vio una esfinge y vio el cuerpo de Tesios ahí en el espacio liminal, ya no siendo Tesios, ya no sé de qué, y vuelve y se encuentra todo este quilombo. Y acá Jagger se pone modo reclutador. Astuto fue igual, Cuando vio que podía hablar, lo primero que hizo fue intentar conseguir aliados. No, pero estuvo muy bien. Máquina de adoptar bichos. Ay, no. Yo veo que un bicho está solo y no puedo dejar pasar la oportunidad de adoptarlo. De unirlo a nuestra secta. Un bicho tiene sombra. Y debo adoptarlo. Y era un Owlet, Abby, que se sentía solo y quería charlar, y preparó una mesa, le llamó la atención a Nube Solitaria, nos secuestró, y ahí estamos. Obligado a tomar el té con el Owlet. Con Mirta Alegra. Sí. Gorditos esperando el estirón. Segundito. Y tenía un bigote. Y tenía una mascota. Un bigotito. Que un tiburón con tenacitas. Se llamaba. Un tiburón con tenacitas. Tal cual. ¿Cómo es que se llama? Pobre cangrejón. Atado en un árbol. Bueno, en efecto. Se encontraron con este Owlet que vive en esa isla. Y tiene además dominadas estas personas de diferentes épocas. Que parecen hacer de sirvientes en estas fiestas de té que estás organizando. A los cuales Jagger se tuvo la posibilidad de liberar, entre comillas, a una de estas personas. Porque en el momento que le dio un golpe a estos zombies o lo que sean, uno de ellos volvió en sus últimos momentos a la vida y le agradeció. Así que déjenme poner la musiquita. Supongo que eso será lo que te pasa cuando estás bajo el efecto de... del Owlet.
del que nosotros nos despertamos, de la isla. No sé quién hace eso. Vamos a ver. Vamos a poner la boleta, si sabemos con quién están hablando. Me falta el bigotito, pero... Yay. Pero se le puede dibujar, mira, ya mismo, saliendo, ¿eh? Gracias. Acá. Bien. Bigotito negro. Ustedes están sentados en la mesa, una mesa larga, rectangular, llena de lo que parecería ser una fiesta de té elegante, pero no tan diferentes detalles. Por ejemplo, las tazas y los platitos y las cucharitas son muy variados. No hay como una coherencia entre lo que él tiene, pero sí están organizados de la manera que deberían ir. Las servilletas que tienen son o pedazos de papel, algunas sí son servilletas, otras son algunas banderas de barco que estaban por ahí. Las mesas lo mismo, las sillas. Algunas de las sillas son súper elegantes, algunas son banquitos, otras... Como que, de nuevo, no hay una coherencia entre lo que vendría a ser la vajilla y los utensilios y los muebles. El Owlet está inclinado por sobre la mesa, con uno de sus tentáculos, agarrando una minúscula taza de té y llevándosela a su boca muy con toda la parsimonia posible que puede expresar su rostro amorfo de pescado gigante. Los zombies caminan entre ustedes ofreciéndoles cosas, y cuando ustedes no les prestan atención, se miran entre ellos y mueven los brazos como si estuvieran hablando. Pero no están hablando, hacen ruidos al estilo sin... Y van caminando para otro lado, como no sabiendo bien qué hacer. En el momento que alguien tome algo de la mesa, viene otro de estas criaturas, así... estos zombies, estas personas. Y rellenan el lugar con algo. En lo que vendría a ser alimento, hay agua de mar en todas las teteras y en todas las tazas. Hay hojas de palma en lo que vendría a ser el pan. Hay unos pedazos de madera cortados en rodajas que vendrían a simular tostadas. Lo más cercano a algo comestible son cocos que se usan para todo lo que sea, digamos, manteca, mermelada, dulces. Son todos pedazos de coco. Es mi sobrina jugando a las comiditas. Tal vez. ¿Cómo se encuentran los personajes? Yo quiero saber qué le está pasando por la cabeza ahora mismo. Bueno, ¿qué escala tiene el Owlet? El Owlet, bueno, vamos a buena pregunta. El Owlet es más o menos un poco más chico que el barco de ustedes. El barco de ustedes es grandote. El Owlet es enorme también, pero no es la criatura más grande que vieron, ni a palos. Los gigantes son mucho más grandes que el Owlet, y no me acuerdo qué otra criatura grande vieron. El Kraken andaba ahí. El Kraken tenía más o menos el mismo tamaño que esto, y esto es claramente mucho más chico que Grandbabas también. O sea que pueden verlo en bien, digamos. No es que ocupa el horizonte para nada. Está ahí. Es grandote. ¿Es más chico que el dragón tortuga madre? Sí, creo que sí. Ok. Ya te digo. Así que bueno, ¿qué está pensando Kaiden ahora? Recordemos que el Nube Solitaria fue arrastrado a tierra, le pega un poquito el agua, pero está callado. Sí, es mucho más chico que el dragón tortuga madre. Bien. ¿Qué está pensando Kaiden? Kaiden no está pensando mucho, está haciendo como que toma algo, y como que come algo, como que deja algo. Está pensando en lo que le acaba de pasar, que no lo puede creer. Tampoco puede creer
tipo que tiene adelante. Pero como que es tanto todo junto que no. ¿Qué está pensando en? Ok, simula que tomas esto. Qué rico. De vez en cuando le echa una miradita a los otros para ver qué carajo están pensando, porque tampoco se anima a comunicarse telepáticamente, sabe que el bicho seguramente va a poder hacer. Caen, resumen, muy cómodas. Bien, Jagger. Le estoy haciendo una oferta que me parece a mí, digo, la posibilidad de unirse a uno de los ejércitos más gloriosos que ha pasado por esta, o sea, no estamos hablando únicamente de nosotros, sino también de naciones del sur, de agentes independientes, y sin duda la cereza del pastel, un montón de grooms armados con lanzas, piedras, posiblemente algunos con armas de fuego, gracias a Wiles. La oferta que le estoy haciendo para mí es realmente increíble. Digo, y a nosotros nos vendría bien, imagínate caer nosotros, dragón tortuga a un lado, grifo volando y abuelete en el otro, saltando en el costado, o al ballena. Estaría muy bien. Ok, o sea, Jagger está convencido de que va a tener un aliado, digamos. Él está... negociando. Está bien, está bien. Baggins. Baggins está en un punto intermedio entre aterrado y ofendido. Porque, primero, el bicho sacó al barco del agua. ¡El bicho sacó al barco del agua! Segundo, ¡el bicho sacó al barco del agua! ¿Cómo? Pero al mismo tiempo es un bicho grandote que Jagger por alguna razón está queriendo reclutar. No confía en esa cosa que nos arrastró del agua para tomar té, que parece ser agua de mar, que tampoco se puede tomar, por más que Kaiden le esté tomando. Está súper confundido. Tiene miedo. Está enojado y está muy confundido. La situación de las más bizarras que ha pasado, y hemos estado por... Estamos en otros planos de la existencia, supuestamente, porque yo no recuerdo nada de eso. Bien, perfecto. Sus pensamientos son interrumpidos por un Edur escupiendo y diciendo: este es el peor agua de mar que jamás tomé. Más agua de mar. Exactamente eso es lo que dice el aula. Esto, estamos tomando té. Y Edur, todavía más confundido que todos los demás. Los miro a ustedes. ¿Es té esto? ¿Té? ¡Qué rico té! Y Kael lo mira fijo como: este Edur, hace que sea té, Edur. No se lo dice telepáticamente, pero lo está mirando fijo. Edur asiente. Jagger no ha probado todavía nada, está con la taza en la mano. Y hablando con el abuelito y tratando de convencerle que... bueno, que esto ya está, que, o sea, que esto está pasando en este momento. Podemos discutir políticas después de las tortas y los pasteles. Bueno, ¿qué saben del comercio exterior? Pakistán está abriendo los puertos a que algunas personas puedan ir a comerciar. Oh, qué interesante. Contame más. Y él, tipo, hace el movimiento de la taza, pero el agua cae porque no. ¿Qué es este ahora, este imperialista? Los zombies vienen cada tanto y le rellenan las tazas. Y cuénteme, Abby, sobre sus negocios. Un segundito. Vamos a esperar un segundo. Vamos a esperar un segundo a que vuelva Bachi y seguimos con esto.
En el mientras, León, quiero que admires la obra de arte que es el AOLED. Sí, sí, veo que lo decoraron bastante. Gracias. Gracias, gracias. Quería que se vea algo así. No sé si dije que tenía sombrero, pero no le queda mal para nada. Es que le haría un monóculo, pero no estoy segura que hice. ¿En el cuál? Claro. Y si le ha costado las dos cosas que tiene acá, no sé si son más ojos. No son ojos. No. En realidad, el AOLED, creo, tiene tres ojos, uno arriba del otro, digamos. Pero este bicho me gustó mucho más como AOLED, así que. Gracias, supongo. Ah, estamos. Nos quedó re lindo, la verdad que sí. El sombrerito, la tacita, el bigote. Nótese también que yo, que le dibujé el bigote, tengo un pulso de maraquero profesional. Impresionante. Todo torcido. Oh, sí, señor. Vale, le agrego una cosita más. A ver. Bueno, gracias. El truco es hacerlo en un solo trazo para que aparezca de golpe. Claro. 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 Ignatius, pasalo en Discord. Pasalo. Ah, bueno, sí, posta, si hay memes. Memes a Discord, por favor. Ya estamos por retomar ahora que vuelve Bachi y seguimos. Bueno, sesión 90. Interesante. Es un montón. No. No esperaba tanto llegar tan lejos. Tantas sesiones. No. Seguro jugado más tiempo, León. Vos sos de hacer campañas de años. Sí, que esta ya va cuántos años. Dos. ¿No? Y hay 52 semanas en un año. O sea, ya estamos llegando al segundo año fijo. Jugando todo de corrido. ¿Arrancamos antes o después de la cuarentena? Antes, me ¿conmigo? No, con vos no, con vos arrancamos durante la campaña. Sí, no. Pues. No, porque yo me mudé cuando abrieron las fronteras de Argentina. 15 de octubre de 2021. Claro. Ya sé cuál es el problema, Ignatius. Me pasó lo mismo con el meme de Kronk. El algoritmo que tiene inteligencia artificial de Discord, si ve mucho color piel, por así decirle, asume que es desnudez y lo bloquea. Yo al de Kronk, por ejemplo, le tuve que poner una parte, pintarla de gris para que la deje de tomar como un desnudo. Wow. Y ahí puede subir. Sí, es simplemente, si detecta mucho de ciertos colores, lo bloquea. Dime. Mira, qué extraño. Son los settings que tenemos puestos nosotros en nuestro Discord. Mirá, no sabía. Bueno, tenemos que cambiarlo. Sí. Es que están buenos, porque sirven para otras cosas. Bueno, lo último que había pasado. Es que le pusimos un moñito a la hora. Sí, ahí va, creo que Bachi lo está viendo. Obra de arte. Magnífico. De acá al MoMA. Avisanos cuando esté Bachi. Ah, ya no escuchás bien, Marlon. Bueno, okay. Nos detuvimos hasta que cuando vos te fuiste, así que. Bien. Jair le consultó sobre las políticas de la OLED, ¿verdad? Exacto. Bueno, y él te empieza a dar una suerte de discurso, principalmente a vos, sobre lo que él piensa. Y nada de lo que dice realmente tiene sentido. Nada de lo que dice es una opinión política o tiene realmente alguna conexión con algo de lo que esté pasando en el mundo. Todo lo que dice hace referencia a su isla. ¿Cuántos cocos hay? Se quedaron sin pan hace mucho tiempo, así que tienen que usar madera. Hace mucho que no encuentra un barco lindo, así que los muebles son un desastre. Y le da un poco de vergüenza que ustedes estén sentados en un lugar así. Y esto dura más o menos unos 5 o 6 minutos contándote, digamos, los problemas que tiene él, digamos.
Hace mucho que no hay barcos acá, por esta zona, entonces no puede conseguir cosas. No puede conseguir gente, no puede conseguir comida. Rara vez alguien acepta una invitación como aceptaron ustedes, así que eso lo pone contento. ¿Aceptamos una invitación? Claro, no. Aceptaron una invitación, ¿no? Y los mira, ahora sí a todos por turno. Baggins se esconde su cara dentro de una taza. Te tiras agua de mar encima. Ok. Claro que sí. Entre las caras de presentes está Arliana. Que Arliana no tiene ganas de estar acá. Como suele ser común en ella, digamos. No suele tener ganas de estar en ningún lado, excepto tal vez el barco. Y les hace una seña de... Vámonos. Entonces, Abby, claro, entiendo que las cosas están bastante difíciles. Yo ahora estoy como cayendo un poco más en todo lo que... Es muy bizarro todo esto. Entonces, bien, muy rica la comida. Gracias. Oh, no, de nada. De nada, de nada. Y... la cortaron hoy en la mañana de un árbol. Excelente, excelente. Algo a tener en cuenta para los siguientes comensales es que no todos ellos son consumidores de corteza de árboles, pero muy rico. El mundo ha cambiado muchísimo. ¿Cuántos años hace que esta isla es su hogar? Oh, esta es mi guarida hace mucho tiempo. Creo que siempre lo fue. Nunca me fui de acá. Desde que la encontré. ¿Y no te gustaría explorar el mundo? Oh, ya exploré el mundo. Lamentablemente para... el mundo no está preparado para mí. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Cortesía. Conozco, claro. Conozco los continentes. Por abajo del agua, por arriba. Y lamento decirles que este es el único lugar que me acepta como soy. Imagino que ustedes se han sentido así antes, ¿no? Y parece que la boca de él hace una sonrisa, pero tiene una cara, tiene cara de pescado. Es difícil realmente reconocer cuáles son sus expresiones o la forma en la que está hablando. Claro, sí. Sí, nos hemos sentido antes mal por nuestra manera de ser. No en todos lados se nos acepta de la manera en la que nosotros fuimos concebidos, sí. Pero hoy en día, el gran peligro del mundo se encuentra, bueno, con los Tieflings. Porque ellos no son tolerantes y están tomando todo el mundo a su paso para hacerlo... a su imagen y semejanza, y no dan espacio a la diversidad de nadie. Oh, qué terrible. Me recuerda cuando yo era tan solo un pequeño pez. Qué terrible. Mi familia, si se llama así, estaba muy en el negocio de tomar control del lugar, ser dueños de... No es algo que particularmente me interese. No, no. Pero bueno, si eso es lo que dicen, estamos cerca de esta guerra que ustedes... Sí, están justo en el camino. Oh, terrible. Terrible, terrible. Entonces creo que sería el momento de irnos de acá, alejarnos. No quiero pelear una guerra, siento que no sería capaz. No sería digno tampoco.
Y se acomoda el moño con dos de los tentáculos. Una lástima, Javi, porque serías realmente un guerrero de los que ya no quedan. Oh, tal vez, pero mis años de espadachín. Y saca una espada de madera del tamaño de él, hecha totalmente por los zombies, quedaron atrás. Y la tira. Pero si dicen que esto es todo tan terrible como parece ser, creo que es momento de alejarnos. Y ustedes de repente sienten un pequeño temblor. Él claramente empieza a emanar una onda mágica extraña, medio pálida, medio color de bioluminiscencia, ese turquesa que él presenta en su parte de abajo. Y la isla se empieza a mover lentamente. ¿Javi? Sí, no se preocupen, van a estar a salvo y vamos a poder tomar el té por el resto de nuestros días. Bueno, justamente de eso te queríamos hablar. La isla nosotros cuando tenemos él, que... Cuando él se ríe, todos los zombies también hacen abajo. Nosotros tenemos que irnos. Tenemos que marcharnos. No antes de los pasteles. No antes de los pasteles, por favor. Ya estamos llenos y agradecemos infinitamente tu hospitalidad. No podría llamarme un caballero si no prueban los pasteles que tenemos. Son tan solo unos minutos. Están cosechándose los pasteles ahora mismo. Te agradeceríamos, pero lamentablemente ya es hora de la guerra. Digo, mirándome la muñeca como si llevase un reloj. Golpea un tentáculo en el piso. ¡Bum! Levanta tierra, salta. Justo aplasta un zombie. No antes de las tortas. Y algo que empieza a notar toda la tripulación es que conforme se mueve la isla, en nube solitaria, se queda en el lugar. Y de repente, así con esa velocidad que tienen, se empiezan a separar del nube solitaria. Y quedan todos en la isla y el nube está en ese banco de arena en el medio del mar. No está muy lejos todavía. Ahora está Oswaldo. Miro a Kaiden. Oswaldo levanta un ala y tiene tres barriles de cerveza ahí atado. Bueno, lo que sí necesitamos buscar nuestros cubiertos especiales para pasteles, que los dejamos en el barco. Y le doy un cachetazo duro en la nuca, tipo. Edur, ¿cómo lo trajiste? Él está comiendo un pedazo de coco. Y vos lo ves especial, dudando si morder esa madera o no, digamos. Sí, sí. ¿Qué? No, sí. Hay que ir a buscarlos, dice. Y se levanta. Y el abuelo le dice: No. Que vaya él. Y lo señala a Vines. O él. Y lo señala a Walter. Sí, yo puedo ir. Ok, paguéis entonces a por los cubiertos especiales. Oswaldo erupta. Yo también, Sí, mejor los dos, digo por el tamaño, porque los cubiertos de Oswaldo son bastante grandes. Y Oswaldo, ¿no querías dejar una de esas bebidas energizantes de fiestas? Quizás nuestro compañero Abby quiera tomar un poco. Oswaldo está en un estado de conciencia alterado y esta información, digamos, está procesando. Te mira un rato con sus ojos enormes. Bueno, está bien, pero el que yo quiera. Y agarra uno de los barriles y tambaleándose se lo acerca y se lo deja en la mesa. Abby, mientras nuestros compañeros van a buscar nuestros cubiertos especiales, ¿podrías probar, por favor, este delicioso licor? Bien. Vines, ¿qué va a hacer? Bueno, Vines va a... Yo lo que quiero hacer es intentar
mover albóndiga. O sea, como, bueno, esto es solamente un mueble. Vamos a llevarlos. Y por como albóndiga no se mueve, tal vez pase desapercibido. Ir empujándolo suavecito hacia el lado del nube. Bueno, lo empezás a mover el albóndiga, se deja. Y vos ves que incluso vos empujándolo, se sigue moviendo en ángulos rectos. Y sigue manteniendo su movilidad estática. Y así de a poquito, parece que Lauren no se dio cuenta de lo que están haciendo. Está muy intrigado con ese barril que le pusieron enfrente. Dame un segundín, que estoy buscando. ¿Dónde? Ah, acá está. Esto necesitaba. Bien. Voy a ponerle a los personajitos acá. Así sabemos dónde están todos. Claro, sí sabemos dónde están todos. Totally not, tiren iniciativa. Bueno, Vines, vos te estás llevando al buen día con vos. ¿Cuál es tu plan? Contame qué vas a hacer. El plan es ir al nube, pedirle ayuda a Albóndiga para que ayude a Medi a sacar todo su potencial espiritual y tratar de escapar de acá de alguna forma. Idealmente llevando a toda la gente, pero primero el barco tiene que estar en el agua. Bien, perfecto. Bueno, no tenés que hacer nada porque el Owlet te está ignorando completamente, así que en un momento, digamos, en el que vos considerás que estás lejos de su rango de visión, aceleran un poco el paso y se meten al nube. Cuando están ahí notás que está Cazuela, ahí escondido, donde Medi está medio inclinada. Cazuela está escondido ahí mirando, te hace el ruido que hace... Y muerde un poco el casco. Llegas. Y pasa algo extraño. Estás sintiendo la presencia de Medi, la que sentías ahí abajo en tu centro de mando, en todo el barco ahora. Ves una como si fuera un pequeño velo alrededor de la parte superior del barco, que vendría a ser la corona de las medusas. Que ya lo viste antes cuando te intentaron tirar desde las nubes. Pero ahora es no es biológico, es más, es mágico. ¿Cuándo? Perdón, ¿qué vas a hacer ahora? Bueno, yo... A ver... no quiero activar el dispositivo prosperílico para caer al agua, porque está en un banco de arena. Sí. Entonces, ya que Medi tiene estos tentáculos, quiero ver si puede usarlos como para levantarse, o sea, levantarse y moverse hacia el agua. Pero creo que solo no va a poder, porque encima el barco es pesado. Entonces, tal vez Albóndiga ayude a Medi a desbloquear todo su potencial, porque así funcionan los shonen. Ok, bueno. ¿Vos le vas a decir eso a Albóndiga? Bueno, vos tenés que sacar el potencial de Medi. Eso es. Y sí, Vice se va a sentar en el coso de piloto. Sí. Perfecto. Bueno, mientras tanto, en la mesa. El Abode los mira y escuchó las palabras de Jagger. Esto es un banquito. Yo dentro tiene un licor. Edur se acerca así y le abre la tapa. Oh, estas son las bebidas de los adultos, dice. Son las bebidas de los caballeros. Haz una tirada de persuasión, por favor. Persuasión. 21. Oh, claro que sí, es lo que me dijeron a mí. Confío plenamente en lo que me dice otro caballero. Después de todo, usted tiene una espada y un bigote. Oh, es cierto, es cierto. Los demás no tienen bigote.
Y ahí ven como los otros zombies se espantan un poquito al darse cuenta que hay algunos sin bigote. Agarra su tacita, la sumerge en el líquido y hace la misma mímica de volcarse un poco. Nada le entra en la boca. Y se miran entre todos. ¿Y qué tal está? ¿Pudo sentir esos sabores frutales y el alcohol macerado? Claro que sí, una delicia. Es dulce, no sabía que era dulce. No probó nada, está simplemente manteniendo las apariencias. Voy a agarrar un cucharón que haya por ahí, porque asumo que va a haber uno. Voy a agarrar un vasito. Bien, voy a sumergir. Me voy a servir, lo voy a mirar y ¡tuc! Voy a tomar. Un poco más amargo que dulce. Extiende el tentáculo, agarra el cucharón y te imita. Vuelca por todos lados, pero se sirve un poco en la taza. Y toma. Y esta vez le cae un poco. Ok. Notan que Osvaldo está totalmente ofendido en esta situación que está pasando. Ve todo el despliegue de su licor en la mesa y no lo puede creer. Manrel está comiendo un coco y dice, che, mientras tanto en el barco. Vines, está sentado ahí. Medi parece responder un poco, pero necesita dirección. Vos tenés el plano, tenés los controles, tenés todo ahí. Y la cabeza de cazuela asomándose por el costado. ¿Puedo la cabeza de cazuela con un pie? Realmente no. Voy a intentar cerrar la cabeza. Que no va a hacer absolutamente nada, lo sé. No. Es más largo el cuello que la pierna de Baggins. Sí. Lo que vale es la intención. Y la intención es sacarla. bien. Quiero, a ver, ¿cómo podemos hacer para que un barco se mueva solo hacia el agua? Un barco medusa se mueva solo hacia el agua. Quiero instruir a Medi. O sea, voy a estar analizando el plano para ver cuáles son las partes más pesadas. Y lo que quiero hacer básicamente es indicarle la forma que yo considere que sea más fácil para desplazarse, porque capaz que es yendo de frente o tal vez yendo de costado, dependiendo de cómo esté distribuido el peso en el barco. Eso lo tendría que analizar viendo el plano. Okay. Pero lo que quiero hacer es que pueda moverse usando su propio peso en su favor, que, o sea, no, que no sea en contra. No sé si me explico. Sí, entiendo. Una vez más, tus ojos se posan en el plano. Hay mucha más información de la que necesitabas, vamos a ver. Y empezás a notar detalles interesantes, como que hay partes del barco que están en el lugar en el que están, porque vos las modificaste. Muchas de las partes que están ahí en el plano nacen de cosas que vos le aplicaste al barco. Así que hacé tu tirada de investigación y vamos a ver qué tal sale. ¿16? ¿Te vas a quedar con el 16? Más 10 de investigación tenés. Sí. Es como inteligencia y tengo el coso. ¿Está bien? Le voy a sumar mi más 5 del Flash of Genius, así que es un 21. Ok. Empezás a organizar la información que tenés presente en el ahí y ves cosas muy interesantes. Hay detalles claramente útiles, medidas y cosas por el estilo, pero a vos lo que interesa es la parte funcional, que es donde encontrás el valor de la máquina, es que es Medi, o por lo menos la parte máquina que es. Así que con el tiempo
apremiando porque el barco cada vez está quedándose más solo. La isla se está moviendo todavía más y sos el único en el barco porque tus compañeros están ahí atrapados por esa cosa en esta fiesta de té. Ahí te mando por WhatsApp lo que encontrás. 21, ¿me dijiste? Sí. Bien. Analizala mientras volvemos a la fiesta del té. Vamos a volver al lado que me encanta. Ay, tío. El Adolet los mira. Oh, muy rico este té. Una especie de licor traído de tierras extrañas. Y de hecho, en mi familia tenemos una tradición que hacen todos los anfitriones. Y Kaiden se va a levantar, va a hacer una reverencia hacia la abuela y le va a poner un vaso a cada uno. Y va a empezar con el cucharón a servirle a cada uno. Osvaldo, tipo. Perfecto, que Osvaldo lo haga. El anfitrión tiene que tomar una copa de licor por cada uno de sus invitados en la mesa. Oh. Para brindar. Y los mira a todos como levanten sus fucking vasos. Osvaldo levanta su vaso vacío y los demás lo levantan también. A ver esa persuasión. Tenés ventaja por la persuasión anterior de Jagger. Vienen siendo excelentes huéspedes de esta criatura. Okay, esto fue bueno. 14. Y ahora a ver. Bien. Crítico. Mira todo lo que está pasando y el Aude no tiene más. Su nobleza lo obliga a respetar las costumbres extranjeras. Claro que sí. Claro que sí. Conozco esa costumbre que estás mencionando. Típico de la isla del sur. Y con sus tentáculos que está usando para expresar lo que está diciendo y las cosas que les está contando sobre su isla, los acerca para agarrar las vidas y esta vez claramente atina a beber. Empieza a beber. Toma. Quiero sacar las cuentas de cuántos vasos son. Por las dudas, es un Owlet, ¿sí? Es un monstruo grande. No importa. Nunca tomó licor. No. Gallito. Claro. Un hígado virgen. Exactamente. Es que tal vez no tiene hígado, digamos. No importa. Sí, no tiene forma de procesar el alma. Bien, bebe. Bebe y dice, oh, es una delicia realmente. Pero no se detiene ahí. Las tazas que tienen de té son realmente chiquitas como para que pase algo. Pero dice, voy a respetar todavía más las costumbres del sur. Extiende su tentáculo y agarra el barril y lo toma de un saque. Vamos a hacer una tirada de constitución. Nuestro árbol. Si falla, quiero saber. Si falla, ¿querés saber? Voy a intentar que falle, o sea. Ah, no, no, ok. Si tiene éxito, ¿querés saber? Ok. Falla, así que no te preocupes. No cambia mucho la actitud de él con este primer trago, pero sí empieza a notar que alguno de los zombies pierden la coordinación que tenían. Y en vez de estar saludando así entre ellos, se quedan medio tirados de sentado. Algunos como se tambalean un poco. Y el Owlet empieza a estirar un poco algunas de las vocales que usan las palabras. Y mientras les cuenta la economía de la isla. No hay economía de la isla, pero él dice que tipo comercia con cocos y comercia con madera. Mientras la isla se mueve. Ahora notan que se mueve un poquito más errática. Se va sacudiendo. Edur. Oh, ¿qué onda esto?
Oswaldo dice: ¿qué van a hacer? ¿Cuánto para arriba te quedan, Osvaldo? Te mira y frunce el ceño. Yo también le frunce el ceño. El de él, tipo, en sus ojos. Levanta dos plumas con su ala. Y les señalo como que lo ponga sobre la mesa cerca de la olla. Le pone ahí dos de tapa. Y vuelve enojado. Se sienta. De Arlana está. No, pero me parece idea. El Aurel mira los barriles. Y los mira usted. Vienen a agarrar que vayan. Uno, dos, tres. De nuevo. Bien. Terrible. Esto es terrible. Mientras tanto, en el barco, los ojos de Bain se abren bien grandes. El plano ahora parece tener mucho más sentido que antes. El plano ahora se lee como si estuviera extremadamente claro. Sí, sí. Empieza a darse cuenta que tal vez estuvo manejando, entre comillas, mal los comandos de Medi y cómo hay que mejorarlos. ¿Qué va a hacer ahora con toda esta información? Hay unas partes que no entiendo qué significa eso, pero y eso. ¿Qué es eso exactamente? Hay cosas que todavía tengo que terminar de claramente entender. Claramente. Pero bueno, de todas estas cosas que descubrí. Sí. Claramente hay mucho potencial acá, pero yo necesito enfocarme principalmente en todo lo que sea movimiento, sí, mejora de movimiento. ¿Hay algo en el entre todos estos planos que me indique, no sé, que salgan rueditas de alguna forma? Ahí está. Ahí va. Bien, perfecto. Voy a ver cómo activar esta parte del... Hace tu tirada de artífice. Decime que tengo inspiración. ¿Tres? Cool, la voy a gastar, pero saqué uno. La inspiración. Bueno, eso estuvo mejor. Es 23 en total. Bien. Te sentás con confianza. Lo primero que haces, agarrar una palanca que no haces nada. Bien, esa no tiene que hacerse, no tiene que usarse nunca más. Es inútil. Te acomodas un poco. Está un poco contento ahí por todo lo que sabe, me imagino. Empezás a mover palancas y escuchás ruidos afuera, cosas que se arrastran. Cazuela hace y de repente el barco se empieza a mover, pero no se empieza a mover de costado. El barco se para sobre sus propios tentáculos. La compuerta tuya se abre y vos ves la isla. Vines está ahora piloteando Medi, que está parada. Es bastante alta, no sabes bien la altura. Mecha Medi. ¿Qué vas a hacer?
Bien. ¿Puedo? ¿Puedo rodear la isla, cosa de... O sea, yo quiero ir hacia donde están los chicos, pero no quiero ir pasar por adelante de la cara de la bolet. ¿Puedo...? Vos ahora mismo estás por detrás. Vos pasaste, el árbol estaba mirando para allá y vos viniste así y lo dejaste atrás. Él te ignoró. O sea que podés volver por el mismo camino por el que viniste y va a ser por la espalda de él. Bien, vamos a hacer eso entonces. Bien. La isla se sigue moviendo, pero no muy rápido. En la fiesta del té. Le siguen sirviendo alcohol a Lawlet, que bueno, debido a toda esa tirada de persuasión que vienen teniendo éxito, voy a hacer otra tirada de constitución. Esta va a tener éxito, Kaiden. Fucking, voy a arriesgarme. ¿Qué haces? Cambio crónico. Estornudo. Chica, un cambio crónico. Se distrae. Y deja pasar todo ese alcohol de nuevo. Y esta vez falla. Ahora ven todavía más zombies que se distraen. Algunos empiezan a bailar. Mal, digamos. Y empiezan a escuchar este ruido. Por sobre, detrás del outlet, ven las velas del nube solitaria agitarse para un lado, para el otro, bamboleándose. Me levanto y empiezo también como a hacer como que bailo y les hago señalar que se vayan a hacer fucking bar, por decirlo de alguna manera. La boca de Dur. Estaba por hablar. Bien. Entonces, Abby, ¿qué te parece? Este licor. Es muy, muy especial. Me gustaría convidarles el licor que tenemos nosotros. Y hace señas con el tentáculo para el costado. Y cuando lo hacía así, antes venían todos los zombies y servían cositas. Ahora vienen 6, de los cuales 3 se tropiezan por ahí, se caen en un costado. Y llega uno solo, eventualmente, a la mesa. Y tira algo así en la mesa. Mira, de ganado. Mei está en camino, pero le falta. Oh. Muchísimas gracias, Abby. Algo que quiero preguntarte. ¿Eh? Desde hace bastante rato. Y lo miro. Él parece que está mirando, con sus 6 ojos es difícil, ¿viste? Mi pregunta es, hago todo el tiempo del mundo entre palabras y le tiro. Es difícil preguntar. Así es como me ve a vivir. Ahora sí. Es difícil para mí querer preguntarte esto, pero Abby, ¿estás solo en el mundo? No. Y hace seña con uno de sus tentáculos. Como dije, tengo familia. Pero no me aceptan. Pero ¿y sí, esa fa-? Pero sí hay alguien que me acepta. En ese momento ven a unos 8 de estos zombies que tiene controlados de él cargar 2 ataúdes chiquitos, abiertos. Y ahí adentro, con ropas de niño, hay 2 enanos que tienen juguetitos chiquititos decorados. Ellos me enseñaron lo que es ser un caballero. Y ahora está muerto. Y se tapa con un tentáculo en la cara. Y escuchan todavía el nube solitaria. Lo sentimos mucho, Abby. Así que te enseñaron a cómo ser un caballero.
Sí, hay que hacer fiestas de té y comer torta. ¡Las tortas! ¡Traigan las tortas! Y los zombies empiezan a salir de la jungla, esa pequeña que hay en la isla, trayendo lo que es efectivamente bandejas con barro y piedras. Obvio, ya. Hermosa pastelería, si me permite. Les tiran barro, tipo. Y entonces, Abby, hablando de otras cosas, ¿te gusta? No sé, Abby, ¿qué? Charlas de caballeros, obviamente. ¿Te gustan las cartas de Pokémon? ¿Qué? En ese momento, el nube solitaria se acerca, ya detrás del outlet. ¿Cuál es la cara de Vines que ven todos desde su asiento de piloto? Vines está completamente viviendo su fantasía que no sabía que tenía. Hasta este momento él quería hacer un barco, cañones, pero este es un barco gigante que se mueve. Y por tierra, un barco que se mueve por tierra, es brillante. Y técnicamente lo pensó él, así que él es brillante también, por más que no se había dado cuenta de lo brillante que era. Claro. Bueno, las únicas personas que están percatadas de Vines y en Nube Solitaria es la tripulación. En cuanto a los NPC, el rostro de todos muestra una sorpresa diferente. Oswaldo sigue enojado. Manrel está totalmente confundido con lo que está viendo. A él no le gustan las criaturas grandes. Desde ese episodio con el gigante está mal. Edur está sonriendo de oreja a oreja. Sí, sí. Bealeana está ahí atenta. O está mirando la Vines, no al nube. Está, ¿qué hace? Kaiden y Shire. El nube está atrás de la del outlet, así como. ¿Cómo carajo se va a ir ahí? Bueno, ¿queda otro barril de licor o no quedamos? Oswaldo parece estar escondiendo algo. ¿El outlet está flotando completamente? No, está apoyado en el suelo. Y se está inclinando. Apoyado en el suelo. Ok. ¿Kaiden? Me voy a levantar, me voy a acercar a Osvaldo y lo voy a codiar. Tomé. Este barril está vacío, me lo tomé re rápido, pero me parece que el barco está caminando. ¿Te queda más, Osvaldo? Tengo mi propia reserva, claro que sí. Y saca una botella, de tamaño botella, ¿no? Ok. Dámela. ¿Es dármela ahora? ¿Y seguir tomando el resto de tu vida? ¿O despedirte para siempre de tomar porque vas a tomar agua de mar y coco? Te da la botella. Es especial. ¿Qué? ¿Sobre qué? Es mi botella especial. ¿Qué hace? Tiene mucho alcohol. Perfecto. Podés pelear mejor. Y mientras te hago una seña como sí, y lo que hago es golpear mi espada contra el piso, dando como dos golpecitos chiquitos, como si la estuviese usando de bastón. Como quien, ¿cómo explicarlo? Como quien está ansioso por seguir escuchando a su comensal. Y lo miro. Esto secretamente es una acción que estoy tomando, que es canalizar divinidad.
Lo que voy a hacer es tomar el primer efecto de todos, sí. Que lo que hace básicamente el segundo efecto, que es Turn the Freighters, que... ¿O es el primero? Ah, están dando vueltas en medio training, perdón. No hay problema. ¿Vos cuál querés? ¿El que lo agarra? El que los agarra, sí. Bien, dale. Bien, tienen que hacer una tirada de destreza. Salvación 15, todas las criaturas que estén a 10 pies. Mi intención igual no es hacer mi canalizar mi divinidad en un momento estilo lianas por todos lados, ¿sí? Sino todo lo contrario. Lianas de la isla, a través de la arena, bajando despacito, agarrando tobillos de zombies, okay. Atándose despacito a tentáculos de Owlet. Me gusta. Muy despacito. Me gusta. Vamos a ver esa tirada de sigilo. Uff. Ah. Justo a mí me piden sigilo. Creo que nadie pone en sigilo. No, nunca hubo alguien bueno en sigilo en esta partida. No. Tenés inspiración por las dudas. Sí, no, pero tengo que tirar. Normal. ¡18! ¡Muy bien! ¡Uf! Segundito que me falta. Ay, Dios. Como vos bien lo describiste, desde la isla se empiezan a acercar lianas, raíces, ramas, todas como si estuvieran por debajo de la arena, incluso agarrando zombies que obviamente no se dan cuenta de lo que está pasando. Y un grupo envuelve la cola del Owlet, en donde él está apoyado también. Y escuchás ese fss. Y por primera vez recordás el patrón. Se te queda grabado. Ya no es solo vientito. Hay una coherencia, por lo menos en el sonido. Ok, me gusta. Vines. No, perdón, Kayen, ¿vos tenías ahí a hacer algo? Sí. Kayen se va a sacar el sombrero, es una reverencia. Y. Él se saca el sombrero también y hace una reverencia. Y le extiende hacia la bola, la botella. Uno de sus tentáculos la toma. Su historia es muy conmovedora. Y creo que su familia que presente. Y señalo los cofos. Oh, necesita un brindis por eso. ¿Un qué? Un brindis. ¿Y qué costumbre es esa? ¿Es del norte? Tal vez no la conozco muy bien si es del norte. Una costumbre en este caso de Bacristán. Oh. Llorar a los caídos que nos acompañan. Oh. Tengo que. Y te mira así. Agarro la botella. Sí. Señalándole. O sea, agarro un vasito, porque ella tiene la botella, señalándole la botella. Porque no vamos a hacerlo pasar vergüenza y hacer que él no sabe. Obviamente él sabe, así que caí sinceramente se lo está diciendo. Y. Clup, clup, okay. Clup, clup, clup. Vamos a ver esa tirada de persuasión una vez más. ¿Cómo estamos? Asiente. Y empieza a decir. Ellos dos me. Me enseñaron a ser un caballero, me enseñaron a tener modales, me enseñaron lo que es recibir invitados y atenderlos bien. Me cuidaron cuando nadie me quería.
me dieron un hogar. Son las mejores personas que jamás conocí. Me enseñaron que eso de estar ahí planeando, voy con un poco de alcohol, planeando conquistar cosas está mal. Y a veces la familia que tiene uno no la elige, ¿viste? Toma. Y toma toda la botella porque para él es muy chiquito. Voy a hacer la tirada de constitución una vez más. Y una vez más falla. Voy a cambiar de dado. Ustedes ven que ese como él se estaba inclinando por sobre la mesa, empieza a bajar un poco ahora, digamos, como que empieza a una suerte de hacer un rebote. Y ahora finalmente el nube solitaria llega, alcanza la isla, está detrás del árbol y ahí lo ven a Vines. Bueno, Vines, ¿cuál es tu plan? Ahí está, estaba muteada. Está sacado Vines. ¿Eh? Está sacado Vines, está loco. Ciego de poder, sí. La sutileza no es una opción acá. Pero tampoco quiero arriesgar al barco haciendo una pelea cuerpo a cuerpo contra un fucking owl. Dale. Así que lo que yo quiero hacer es lo más rápido posible llevar el barco, o sea, acercar el barco a la gente, idealmente, si puede ser, agarrarlos con los tentáculos de Medi y tirarlos arriba del barco y huir. En caso de que la bolet decida seguirnos, meterle una trabada. Pero no quiero atacarlo porque no quiero arriesgar el barco. O sea, pero no lo voy a hacer. Ok. Bien. Porque quiero explotar este potencial en la cara de otras personas. Está bien. Tu plan entonces es ir corriendo, agarrar a tus compañeros y salir. Sí. Perfecto. Bueno. Y estrellar después el nube contra la cara de Silugario. ¿De Silugario? Ok. No está acá, pero bueno, podemos invitarlo. Ya lo voy a buscar. Tengo un barco gigante. El nube se mueve hacia ustedes. Haciendo ruido, el árbol es totalmente distraído. Todavía tiene la botella en la mano vacía y está contándoles de las cosas que están mal en su familia, que bueno, son claramente terribles lo que están. Cuando se está acercando a Ice. Y el peor de todos, el Gran Babas. El peor primo que uno puede tener. Atrapando ranitas. Tritoncitos. No hicieron nada. Ahora están enojados entre ellos. En ese momento aparece el nube solitaria por su costado y él gira así mirando como un barco chorreando agua. Pasa corriendo con todos sus tentáculos. Bueno, Vines, esto va a depender de vos. Vamos a ver qué tan sutiles son los tentáculos de Medi para agarrar a tus compañeros. Recordemos que Medi tiene mucha fuerza. Ok. Bien, vas a tener que tirar juego de manos. Pero esta es tu tirada. Ok. Con mi destreza y no la destreza del barco. Mejor. No. ¡Oh! Muy bien. Los tentáculos de Medi se extienden. El primero que agarra a todos es a Manrey, que lo sostiene bien de abajo. Y Manrey dice contento. Lo envuelve. Edur se cuelga de uno de sus tentáculos también. Y Oswaldo levanta vuelo. Oswaldo levanta vuelo. Sale volando. El owl está todavía cayendo en lo que está pasando. ¿Cómo están secuestrando a sus invitados? Sus invitados se autosecuestran. En la mesa queda Vidarliana, Shire y Kaya. Vidarliana, un poco de iniciativa, por favor. Ella ya estaba lista, ya estaba lista. Lo primero que le dijo es vamos. Pero ahora le va a tocar al Aula. El Aula hace no. Y de repente
pasa algo muy extraño. De sus fauces ven el color de este licor amarillo miel que le dieron en la botella de Oswaldo empezar a iluminar toda su boca y a llenarse de fuego, y ¡puf! Sale una llamarada de fuego. Y Oswaldo dice: ¡sí, funciona! Oswaldo y la... Lo hacen pelear mejor. Necesito que me tires una salvación de destreza con tu salvación de destreza. ¿Por qué son las tiradas de Vines y no el barco? Porque él está piloteándolo, digamos. Él tiene que... que reaccionar. Era licor de aliento de dragón, en efecto. ¡Uy! ¡Oh! ¿Cómo están? No quiero decir nada. No lo quiero llenar. Me ahorro los comentarios. Sale una llamarada así. El barco se prende un poco fuego. Mientras tanto, Kaiden y Jagger, ¿qué van a hacer? Miro a Kaiden. Miro y le hago una seña con la cabeza, enseñándole a Vidarliana, como diciendo: ocupate vos, que vos okay. podés hacerlo. Y yo empiezo a correr. Lo entendí completamente. Quería saber, de hecho, eso, si Jagger podía. No. Pero vos tenés burbujas y cosas, yo tengo nada. No, pero si ya te voy a encargar de ti mismo. Ah, de mí mismo sí. Ok. Entonces lo que voy a hacer es empezar a correr. Escudo en una mano, espada en la otra, corriendo hacia debajo de. Del nube solitaria. Y lo que voy a hacer es bajar la espada muy rápido, dando una especie de señal de la que solo yo soy consciente. Y lo que estoy haciendo es cinchar ahora sí todas esas lianas que antes estuve desplegando. ¿Kaiden? ¿Vierlina, dónde está? Viviana está sentada, se está levantando rápido. ¿Está cerca mío? Sí, está al lado tuyo. Perfecto. Le agarro el brazo. Después me pega, perdón. Y ella estaba cargando hacia el outlet. Ok, no. La agarro en el camino, uso Dimension Door y nos teletransporto al nube celeste. Bien. Con Jagger fue corriendo hacia abajo del nube. Plantó la espada dando la señal a todos. Se empieza a escuchar los ruidos de raíces y maderas quebrarse. ¡Buf! Y cerrarse. Todos los zombies caen al piso, todos los que están ahí. El outlet se cae una vez hacia la mesa. El cajón donde estaban sus amigos también cae al suelo. Hace como un grito extraño. Vines, ¿qué vas a hacer? Bien. Perdón. Abajo de nube solitaria está Casuel. ¿Prendido o caminando? No, está nadando. ¿En qué momento salió? Está en el agua. Está en el agua porque el nube está elevado, digamos. Le queda alto el agujero para asomar la cabeza. ¿En qué momento? No importa. Él nada muy bien. Si ya sé que todos los tripulantes, o sea, calculando que todos los tripulantes estén en el barco, vamos mar adentro. Bien. Vos desde tu lugar no ve a nadie más, así que podés simplemente ir mar adentro. Vamos a hacer una tirada de atletismo, esta vez es con la fuerza de Medi, para ver qué tan rápido se puede mover. Es... ok, yo voy a tener un D20, pero es más... creo que puedo hacerlo desde... Roll 20, puedo poner un D20 más... 8... Sí. ¿No? Sí. Cool. Ay, casi. Bien. Todos los que están arriba del barco sienten como
Mary se inclina un poquito para adelante y empieza a correr lo más lejos que puede de la isla, hasta que finalmente el tentáculo de adelante del todo pisa y no llega al suelo y ¡puf! Se hunde la trompa, levantando una pared de agua que cae encima de todo. Y eventualmente empieza a nadar. Shire, vos estás sobre esa ola, sobre esa ola de splash del barco cayendo al suelo. Estoy abrazado a Cazuela, buscando pegarme al nube solitaria ahora en esa caída. Uf, te agarras. Bien, y se escapan de la isla. Queda atrás. No saben qué pasó con el agua. Tal vez está todavía ahí atado. Pero se liberaron de esta fiesta extraña. Y con esto vamos a ir a la pausa. Antes de irnos, quiero compartir algo a todas las personas que están acá viéndonos. Si quieren usar robots o máquinas grandes en D&D quinta edición, les recomiendo este manual. Ahí lo puse en el chat, después lo voy a compartir más. Es excelente, es homebrew, pero tiene reglas muy muy buenas para hacer todas estas cosas. Y es lo que usé para ayudarme para Medi. Así que bueno, vamos a ir a la pausa y chau.
Y ahora sí, volvimos. Antes de irnos, tuvimos una situación muy especial con este árbol que se habían encontrado la sesión anterior. Lograron escapar, no sabiendo si le rompieron el corazón, si le dieron sus sentimientos, pero sí lo deshidrataron bastante. El barco empieza a navegar. La tripulación está sorprendida. Todos se miran entre ellos y Manrel dice: ¿dónde estabais? ¿Dónde está siempre Vines? Dice él. Con una actitud un poco más seria, ya muy, muy distante a lo que presenta Manrel, siempre dice: traigan a Vines. Kaiden, igual teniente, acaba de dar una orden al capitán. Podría tener algo. Diana está dejando su mangual en un costado. Santa de sí. Baja ella. Ay, de. ¿Por qué no les? Baja Villarreana. Ok. Ah, se abre en un instante después, se abre la compuerta donde está Vines. El capitán quiere hablar con vos. Sí. Ahí va. No, ahora. Pero estoy haciendo cosas importantes. Esto es más importante. Nunca es más importante. Esto es una orden, ¿eh? No te estoy diciendo que lo considere. Solo voy porque vos lo estás pidiendo. Y me das miedo. Espera que salgas. Y camina atrás tuyo. Paso con cuidado delante de ella, como nunca dándole la espalda, por las dudas. Cuando pasás por al lado de ella, sentí su aura de frío que tiene constantemente. Está, le sale ese vapor helado de su hocico constantemente. Está re enojada, más que de costumbre. No se pudo cagar a palos con una boleta. No pudo pegarle las cosas. La tripulación del resto se mantiene medio en silencio, excepto Edur, que está como buscando cosas en el barco, viendo, moviendo cosas, ve algo que parece un botón y lo aprieta, y cosas por el estilo. Sale Vines de la escalerita y está Manrel con el resto de tripulación, todo serio. Vines, dice Manrel. ¿Manrel? ¿Qué pasó acá? ¿Qué fue eso? ¿Por qué camina? Teníamos que escapar del agua y a ver, y escapamos. Necesito saber cómo se hace eso y tener los controles en mi cabina. Todos los controles están en el centro de mando. No podemos moverlos hacia... Bueno, quiero... No, necesito que los muevas. Necesito que hagas otros secundarios ahí. ¿Por qué? Porque yo soy el capitán y está en mi barco. Pero vos ni siquiera manejas el barco. Eso lo hace Vidaliana. Exacto. Y el rumbo lo decide Kaiden. Eso era hasta que vi que el barco puede caminar. Solamente querés un juguete grandote. El semblante serio de Manrel empieza a mostrar sus grietas. Sonríe un poquito. Mi pregunta es: si encontramos un volcán y yo tengo una piedra, ¿puedo jugar al básquet? ¿Qué tan grande es la piedra? Dios. No, Manny, loco, no. Es el pato Lucas, ¿eh? Sí, es la tal cual. Ay, Dios.
No sé. Más chica que el volcán. ¿Se puede eso? ¿Puede tener tentáculos en mi silla de ruedas? ¿Querés que tu silla de ruedas tenga tentáculos? Y ahora sí. Ahora se ven re cool. Los tentáculos y los mira todos los demás que están todos. Y se van, tipo, se dispersa la tripulación. Todos miran a Bagi y dicen: muy bueno esto, muy bien. ¿Qué tan ofendida está vida arliana? De la escala de... Está en el timón ella. O sea, no escuchó todo esto de la orden seria del capitán, ¿cuál era? Sí, todo esto lo escuchó y en el momento que Manuel empezó a meter tu pie se fue. Ahí va. Pero está en el timón no usándolo. Y vuelve. ¿Sirve para algo el timón? ¿Eh? ¿Para qué? Para guiar a Mary. Pero no tiene movilidad propia, digamos, ¿no? Sí y no. Parte del movimiento que hizo en tierra, obviamente lo hizo Medi, no le mueve el viento como pasa en agua, pero así todo necesita ayuda moviéndose para direccionarse. Bien, está bien, está bien. Vuelve el timón y lo agarra. Porque estamos en cualquier lado, dice por encima del timón. Gracias. Saca este señor. Vaya a pegarle a alguien, señor, y cálmese. Manrael estaba como un toque sorprendido y da vueltas por el barco. Che, ¿y nos escucha? ¿Cómo le hablamos? Y les pega las maderas, así tipo Morse. Tal vez deberías preguntarle a Albóndiga. Él es el experto en comunicación con... No le entiendo nada de eso. Y Manrael se queda así, se distrae un poco, se queda pensando. Se va por ahí. Edur dice, wow, ¿puede hacer algo más? ¿Puede? ¿Ya salta? ¿Ya camina? ¿Sí? ¿Se puede sumergir? ¿Sumergilo? Eso lo pensé. Tendría que ver. Sería muy divertido. ¿Qué estás esperando? Estamos yendo a una guerra, Edur. Y necesitamos saber todas las posibilidades de nuestro mejor arma. Es un buen punto. Vamos a ir sin saber qué hace. Bain se va a ir a su taller a descubrir cómo puedo hacer para que el... No, el solitario sea sumergible. Está bien. Entra en tu taller. Dios. La cabeza de Cazuela se asoma por el agujero. ¡Ah! Está masticando algo. Se asoma, sí. Mientras tanto, una de las sorpresas en la cubierta es que de adentro de un barril sale el Firbolg. ¡Hey! Bienvenido de vuelta, amigo. Es seguro, completamente seguro. El Owlet ya se fue. Sale. Estamos en mar abierto. Sale temblando. Y de nuevo, como dije antes, los grandes peligros no están o no suelen estar en el mar. Digo, el mar está lleno de peces nada más. Tuvimos una isla. El barco empezó a caminar. Ah, sí, ese es otro gran tema. Rápido. ¿No te gustan las criaturas? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es esto? ¿Era un barco? ¿Cómo es una criatura ahora? Porque resulta que Medi, la medusa, que se fusionó con el barco, también ahora, cual araña, sale y camina. Así que, bueno, nada, es como una especie de escarabajo que tiene sus patas para caminar. Por alguna razón lo ves como... El miedo, el destrece que tenía, se le empieza a ir de a poquito. ¿Una medusa, ve? Sí. Pero esas son criaturas del cielo. Tendrías que hablar con Baggins para ver por qué esta Medi en particular decidió quedarse en el agua. De hecho, algo bastante interesante es durante un combate, ella quedó herida encima del nube solitaria. Yo la curé y resulta que se fusionó con el barco.
y ahora es un ente independiente que hace cosas por su cuenta, pero siempre bajo la supervisión de Baggins. No escuché, no entendí nada de lo que dijiste, pero las medusas son las criaturas de las tormentas, y las tormentas están muy relacionadas con el viento. Eso es muy bueno. Creo que es momento de que empecemos a charlar un poco más de este aprendizaje que estás teniendo. Sí, ¿no? Y no sé, yo imagino que sí, que es lo que vos querías. Por eso estoy en este barco y no estoy en mi casa, en la montaña, que está quieta. Hablando de eso, hace un rato dejé un par de cientos de zombies y a un abolet atado. Y utilicé... Se tapa con sus pesos. Raíces y... lianas y cualquier cosa que fuera vegetal y suficientemente fuerte para agarrarlos. Y encontré un patrón distintivo en el viento. ¿Cómo? Encontré un patrón distintivo en el viento. Muy bien, ¿y cómo es? ¿Lo podés expresar? Es como... No, soplá. Es como... un instrumento de viento. Ah, ok. Podés silbar también. Ok, sonaba como... Na 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 na, na 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 na. Bueno, está bien. Acerca de interpretación. Ok. Formas. Vos tenés, yes. Tenés inspiración. ¿Te vas a quedar con ese 10? Esta es mi inspiración, tranqui, sí. Ok. Siete. En mi cabeza suena de una manera, obviamente la música no es lo mío. Se está complicando. En mi cabeza suena muy bien, pero claro, yo lo que le expresé fue... Eres mi fiu fiu. Eres mi bebé. Así. Bien, entiendo el problema, te dice. Vos estás pensando en palabras. Tenés que pensar en... Vos para hablar usás el viento, pero estás obligado, por cómo hablas, a darle una forma, que salga en una forma de sonido. Tenés que detener eso. Y él empieza a hablar y empieza... Casi. Eso, muy bien. No estás diciendo nada, pero es así. Si alguna vez escuchas elementales de aire hablar, parece que simplemente están silbando o se escuchan ramas moverse, digamos. Pero hay una conversación ahí. Generalmente son cosas muy estúpidas, digamos, de quién va más rápido, pero... Okay. Ese es el proceso que tenés que lograr hacer. Expresarte sin palabras, pero sí expulsando el aire de esas palabras. Es muy difícil aprender a hablar otro idioma. Sí, creo que me va a llevar práctica, así que voy a estar practicando esto. ¿Y cómo sé cuando estoy pronunciando correctamente? Oh, eso es el siguiente paso. Primero tenemos que aprender a expresar algo sin sonido, sin estas cosas, simplemente soplando. Y después vamos a empezar a armar palabras en frases. Pero me interesa eso que dijiste del patrón. Si estás reconociendo patrones, algo más hay ahí. Eso es muy interesante. Voy a tratar de pensar cómo era. ¿Algo así? Sí. Bueno, vamos a practicar orientación del viento mientras yo trato de darle forma a esto. ¿Te parece? Ok. Y me voy hacia el medio del barco y abro mis manos y empiezo. Y él se queda ahí con vos. Y te va guiando un poco mientras piensa. Mientras tanto, Kain, ¿qué haces? Kain va a bajar a la cocina a devorar algo real para comer, ¿no? Pocos piedras ni madera.
Se va a sentar, se va a dejar ahí, se va a sacar el sombrero, se va a sacar los guantes, se va a quedar en patas. Ay, voy a comer a... Bien, en la cocina está Oswaldo, revisando toda la cena. ¿Se te perdió algo? Sí, dejé unos bichos por acá, pero no los encuentro más. Quizás tenía que preguntarle a Baines por qué guardo los bichos, para que los bichos no se coman nuestra comida. Bueno, está bien. Se va tropezándose, golpeándose con las cosas, escalera abajo. ¿Algo más, Kai? No, va a quedar descansando ahí. Baines, ¿qué vas a hacer? Bien, yo quiero analizar ahora si lo que dijo Edur es posible, porque cuando estábamos contra el agua, hubiese estado ocupado poder ir por abajo del agua y llevar a toda la gente. Bien. Yo estoy pensando que tal vez, de alguna forma, si pudiésemos manifestar el domito que aparece en el plano, en lo que es el cuerpo de Medi, manifestarlo de forma física para hacer una protección contra los elementos, tal vez podría llegar a sumergirse. Okay. Y navegar por abajo del agua, tal vez. Calculo que va a requerir un poco de estudio. Te va a tomar un ratito. ¿Sabe algo de magia de los elementos o protección contra los elementos, Baines? Sabe tirar bolas de fuego y de hielo y crear paredes de fuego y de viento. Bueno. Eso... Algo se maneja. Está bien. Y se vio todas las temporadas de Avatar. Sí, claro. Tal vez, o sea, eso puede ser un buen inicio para empezar a investigarlo. También una buena idea, digamos, si Medi puede generar eso, tal vez funcione. Pero digamos, tal vez podés considerar consultarle si hay protección elemental a tu compañero que tiene magia. Pero la puerta se abre de un golpe y hay una cabeza de un pájaro que se asoma rápido, con los ojos gigantes. Bueno, ¿dónde están mis bichos? ¿Ah? Hay unos bichos que escondí en la cocina y no los encuentro. Y me dijeron que los escondiste vos por no sé qué. Ah, yo no escondo bichos, solamente los... Tengo mi comida acá. Puede ser que Vidarliana se los haya tirado porque a ella no le gustan bichos cerca de su comida. Pero... ¿Tenés bichos? Si querés, sí, está ahí un barrilcito. Se mete tropezándose un poco con todo, empujando todo. Con los cables. Pisa los cables, no le importa nada. Y agarra unas cosas así, medio encorvado en el lugar chiquito donde está. Y sale con 4 o 5 frascos. De a poco pasan las horas. El nube solitario recupera su rumbo tranquilo en dirección a la guerra. Pero todos están como ocupados. Kayen se relaja. Tranquila. Después de comer, ¿va a hacer algo más? Va a ir a descansar, Kayden. Solo descansa, perfecto. Vine se quedó estudiando, me imagino, no va a hacer nada más. Tipo planificando así con su pared de cómo podría ser. Y Jagger estuvo estudiando este idioma. Después de varios intentos, logra digamos, encontrar las direcciones sin problemas. Y reconocer esto de hacia dónde va. Pero en un momento, el Firbolg dice... Vega. Tarana. Vega. ¿Te suena de algo eso? ¿Sí? Creo que es parte del mensaje. Okay. Ok. Momento. Lo agarro y me lo llevo hacia uno de los lados. Lo pongo sentado. Se sienta.
Momento de que escuchen mi historia, buen hombre. Y me siento en el baúl de al lado. Se queda ahí. Edur también está sentado ahí. Y bueno, y arranco a contarle todo desde el principio. Cómo obtuve mis poderes, cómo ella fue designada para ser el avatar, no yo. Yo la cagué, no era un usuario mágico hasta entonces. Oh, después de escuchar tu relato sobre Vega, ¿hay algo a remarcar que quieras decir o no decir de lo que ya conocemos de Vega y Jagger? No, simplemente le cuento toda la historia. Y voy a contarle cómo fue evolucionando con el tiempo, cómo al principio solo se manifestaba como una especie de recuerdo y cómo fui ganando control sobre la magia al punto de poder dirigirla, y antes simplemente era como salía. El Firbolg te escucha atento. Edur se aburrió más o menos la mitad y se fue. El Firbolg te escucha serio, presta atención. Y te hace preguntas cada tanto que vos respondes sin problema, decís la verdad. Y te dice, no sé si alguna vez fuiste a lo que vendría a ser el lugar de las hadas, o el bosque de las hadas. Sí, una vez estuve ahí. Bien. Tengo lo que me imagino que está pasando, es que Vega está dividida, o dividido. Esta cosa, por lo que no sé si sabías, pero hace mucho tiempo se descubrió una magia extraña que la utilizan mucho los Tieflings para algo muy, muy ridículo, que es hacer como casas escondidas en lugares. No sé cómo bien explicarlo, pero imagínate que si vos tenés acá en el barco la posibilidad de entrar a un espacio más grande que no se ve de afuera. No sé cómo se llama eso. ¿Me explico? ¿Alguna vez lo hiciste? ¿Cómo que dividida? ¿Eh? ¿Cómo que dividida? Digo yo. Algo así. Estuve ahí cuando murió. Bueno, a eso es lo que quiero llegar. Después de investigar un tiempo con los otros compañeros de protectores de los lenguajes, descubrimos que esta magia extraña lo que hace es quitar espacios a las hadas y tomarlos para ellos. Entonces, sin darse cuenta, hay una suerte de invasión hacia el reino de las hadas, porque cada vez hay menos lugar. Porque lo están tomando. Imagino que Vega es una de estas criaturas que está intentando protegerla. Entonces quiere hacer algo al respecto, pero no puede. Pero también imagino que está presente con vos, o por lo menos lo que queda de ella. Las criaturas féricas no mueren como morimos nosotros. Tienden a hacer cosas un poco más extrañas. Tal vez tenga la posibilidad de encontrarlo, lo que sea. Pero te está hablando. Y voy a caminar hacia el medio del barco. Te sigue él. Distante, ¿no? Una distancia prudente. Y voy a abrir los brazos de nuevo. Y voy a sentir el viento. Y voy a intentar soplar. Y en mi mente, voy a hacer un rollback a todo lo que estoy haciendo. Porque en este momento yo me encuentro en un punto muy alejado
del que originalmente empecé en la búsqueda de la verdad del porqué de Vega. Uh-huh. Y abandoné mi propio camino de venganza slash descubrimiento. Y centré la búsqueda del origen de todo este poder que está en mí en la utilidad. En la utilidad para la guerra, en la utilidad para Baggins, en la utilidad para el Nube, en la utilidad para esta nueva familia. Y me doy cuenta de que me olvidé por completo del origen de todo esto. Me siento viviendo una nueva vida. Soy una persona completamente distinta de la que en el primer momento entró al bosque, conoció a Vega y a las cuidas. Y hoy en día mi espada pesa diferente, pero porque mi cuerpo no es el mismo. Y todo esto me lleva a pensar en que qué lejos que estoy de la persona que salió de Bacristán. Así que voy a centrar todas mis fuerzas en tratar de entender y tratar de reconectar, porque ahora el poder hablar el idioma del viento tiene otro sentido. Tiene un sentido que es volver a las raíces, volver a lo más, al inicio de todo, al qué estaba pasando, al darle un cierre a mi historia original, al quién soy. Y también esto me lleva a pensar en otras cosas, como por ejemplo, en que yo no me quiero casar. Yo nunca me quise casar. De hecho, por eso voy al bosque y no sé. Y siento que tengo que analizarme a mí mismo muchísimo antes de saber qué es lo que voy a hacer. Bien. En esta introspección que está haciendo Jagger, uno de los recuerdos le viene a la cabeza. La última vez que estuvo en Bacristán fue porque se había metido en este lugar de las hadas. Lo había hecho en la isla donde estaba Pestilencia. Y salí justo en la entrada al bosque. Sí. No solo eso, una de las últimas cosas que recuerdan, si no me equivoco, es que estas criaturas que estaban ahí como intentando llamarles la atención, les habían dicho que estaban perdiendo el lugar. La influencia de Pestilencia se estaba extendiendo al punto de eliminarlos del lugar completamente. Y tal vez vos te viene a la cabeza un poco de que presenciaste eso. Y es verdad lo que está diciendo el Firo, que está sucediendo eso. El Firo te mira muy atento y conecta con vos. Sin decir nada, te mira muy bien a los ojos, entendiendo, y te empieza a guiar las manos y te empieza a hacer unos movimientos muy lentos hacia uno de los lados, siguiendo la dirección del viento, siguiendo la velocidad del viento. Y en eso aparece Oswaldo, se pone a uno de los lados de ustedes y empieza a seguir los movimientos, y entre los dos te van llevando. De Oswaldo ves la espalda y ves las alas y cómo se estiran, y de Firbolg solo escuchás lo que dice. Entonces te van enseñando y de a poco van recorriendo la cubierta principal del barco en esta forma marcial que sigue el aire que rodea el barco. Esto dura media hora más o menos.
termina la forma y Oswaldo como que se queda sentado en un lugar así. Estaba volviendo a sí mismo, perdiendo esta alcoholizada que se pegó una vez más en vano. Porque todavía no pude pelear contra nadie. Y el Firbolg, después de un rato así descansado, te mira y te dice: como te dije, en el idioma del viento solo se habla en promesas, solo se habla en futuro. Así que seguramente el mensaje de Vega tiene algo más ahí. Hay que ver lo que sigue. Hay que escucharlo de nuevo. Hay que prestarle atención. Hay que saber qué es lo que te está prometiendo. Ok. Y lo voy a mirar entonces, comprometiéndome muchísimo más a aprender todo esto. Pero mirando también un poco hacia el mar y pensando en qué situaciones el viento me ha hablado, cuando he hecho qué cosas, y pienso en cómo llega hasta mí este idioma del viento. Saca un pedazo de madera él mientras vos estás ahí. Y vos ves que mueve los dedos, que brillan en un verde pálido. La madera empieza a retorcerse un poquito, se empieza a ovalar. Le salen unos agujeros y queda un piquito. Te entrega una pequeña ocarina. Esta es tu herramienta de aprender el lenguaje. Bien. Hago algunas notas. Miro hacia el mar. Veo que no sale ningún Dragon Sword. No sale ninguno. Está Cazuela ahí, mordiendo el casco del barco. Lo más parecido al Dragon Sword que hay. Sí. Pero bueno, me siento ¿Sabes algo de música? En una de las cajas. ¿No? Pero supongo que puedo aprender, ¿no? Mira así de reojo y te dice: mira, yo no sé mucho de música, te puedo enseñar lo básico, pero si hay algo que sé de música es que es la forma de ocupar el tiempo. O por lo menos eso dicen los magos del tiempo. Tengo entendido que una de tus compañeras hace esas cosas. Tal vez tenga un poco de idea de cómo hacerlo. Supongo que quiero enseñarme a tocar la flauta, pero... No se trata de eso. Tal vez no tenga esa habilidad, pero sí sabe de tiempo. Sí. Ok. Bien, la lección de hoy terminó. Pero voy a estar acá si quieres hablar. Imagino que tenés cosas para pensar también. Sí, pero siento que tengo mucho por hacer. Yeah. Y voy a agradecerle una reverencia, o sea, él como saludan. Él hace una reverencia. Oswaldo se levanta también y hace una reverencia. Y te mira. Yo también voy a estar acá si me necesitas. Gracias, Oswaldo. Y voy a ir hacia la popa, la parte de atrás del barco. Con la carina entre las manos, mirando a Cazuela, como anda ahí en la vuelta, dando pescados, mordiendo cosas. Y voy a empezar a sacar notas, a tocar. A
ver qué hacen. Y. Y ver a ver qué. Si logro sacarle algún sonido. O si logro imitar, a lo mejor, algún sonido parecido al que escuchaba. A ver esa tirada de interpretación. Tenés un más uno. Más uno en interpretación. No, más dos tengo en performance. Sí, 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 pero tenés más uno más. Ok. 3, 11, 12. Haces unos tu, 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 que suenan bien. Hay una diferencia entre simplemente hacer un ruido y sacar una nota, digamos. Y algunos okay. Te suenan bien. Y los practicás un par de veces. En la popa del barco, como siempre, está Viarleana en el timón. Que te mira así para un costado. Y hace algo que sorprendentemente te ayuda. Con su garra le pega al timón. Tic, 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 tic. Y empieza a marcar el tiempo. Uy, se cayó Lu. Cayó Lu. No pudo aguantarlo. Fue demasiado. Demasiado poder. Al que dijo. Se está reiniciando la PC. Bueno. Ya va a volver. La ocarina del tiempo. Sabes que me recontuve. Dije, por algún momento quería otro instrumento, pero la ocarina y el tiempo están tan relacionados, digamos. Están relacionados, claro. Y, sí, sí, sí. Qué bien. Bueno, tengo una ocarina. Cuestión de que no les voy a romper los huevos todos. Quiero que sepan que oficialmente la ocarina suena como... Sonaría una ocarina sintetizada en un teclado ochentoso. De una. Ese es el sonido. Ay, Dios. A ver, vamos a los saludos, a ver si esto anda mejor, si se ve un poco mejor. Me corro mi cámara, yo así, acá. ¡Bum! Y acá aparezco. ¡No! Epa. Ahí va. ¿No parece? Ahí va, ahí va. Y bueno, y arriba estaría la cámara de Lu, pero también está mi cámara, ¿ves? Está, bueno, ¿no? Sí. Igual vos estás en Lu. Sí, 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 sí. Bueno, pero está no divertido después cuando. Bueno, viene bien, viene divertido, bien interesante. Viene súper bien. Tocar al lado todo el día y que la gente se enamore de mi voz, ojalá. Lo pensé. Ahí parece que de hecho, lo pensé cuando subimos el primer nivel, iba a multiclasear, chicos. Lo sabemos, estuviste tirando un montón de data para todo el mundo. Iba a ser bardo. Sí. Estaba entre bardo. Ahí está. Y warlock. Oh, warlock, interesante. Pero bueno, como a la historia ya habíamos tenido varios warlocks y habían habido ya como arcos de warlocks, dije, bueno, casi seguro que lo que voy a hacer es es hacer de bardo y autotirarme buff, básicamente, claro. Como bardo. Sí, tal cual. La combinación de bardo y paladín está rotísima para los combates, no se lo pueden imaginar. Bueno, vamos a seguir. La escena de Jael concluye con él practicando. Pero además con la tripulación ayudándolo de poco con lo que pueden. Mientras tanto, Kaiden descansa en absoluta paz. ¿En dónde está? Está en su habitación. Durmiendo profundamente, a no saber después de cuántas noches. Ah, se fue a dormir. Sí, Kaiden. Listo. Ese es el nivel de caca que tiró Kaiden. Basta, hijo. Déjenme molestar un rato. Bueno, algún día está en la pieza de ella. En ¿dónde duerme el bondi? Lo pensé. ¿Duerme el bondi? ¿Cómo, Lu? ¿Duerme al bondiga? Es una buena pregunta, pero como que no se la basé. Ella asumió. Y le hizo una pequeña casita. Para que él tenga su propia casita. Con las habilidades de Kaiden, no sé. No tiene así nomás. Pero tiene una fuentecita con bar. Que ella todos los días le pone un poco para que sea fresco con el agüita del mar.
Y parece que algún día le gusta. Si no, lo hubiera dicho. Él está ahí. quieto. Como siempre, con su mueca infinita, mirando la calle también. Y que quería que tuviera su pieza. Está bien. Bueno, él, claro, él no tiene. No. Está bien. Bueno, y Kayen va a descansar, así que la vamos a dejar dormir. Va a llegar a la habitación, pum, se desmaya. Está bien, perfecto. No, a ver. Nada. Vines. El tiempo pasó. No estás de todo seguro si el barco se puede sumergir o no. Tal vez lo que te falta es más conocimiento de magia de protección contra los elementos, más que usar los elementos para destruir. Conozco una persona experta en eso. Voy a buscar a Kayden. Salís y la puerta de la habitación de Kayden está cerrada. Así que golpeo. Seguro está ahí adentro. Golpeo, tac. Se escuchan rugidos adentro. Tac. Edur se asoma por su habitación, que está al lado y es un poco más pequeña, porque... Porque utilizó una genia. Sí. Porque usaron parte de su habitación para hacer el baño de la habitación de Frilly, que ahora hay que... No, se despierta así. ¡Bum, bum, bum, bum! Y le empieza a pegar con toda. ¡Kayden! Kayden se levanta. Y Edu sale corriendo. ¡Hola! ¡Kayden! ¿Cuánto dormí? No dormí nada. Un par de horas dormí. ¿Dormí? No, genial. No las 8 horas que vos querías dormir o las 12 horas que vos querías dormir. Entonces tiene todo el permiso que hay para exagerar. Sí. ¿Qué? ¿Sabes cómo hacerme magia de protección contra los elementos? ¿Qué? ¿Magia de protección contra los elementos? No, me pensé yo. Pero sabes. Sé cómo protegerme de cosas, pero no exactamente. La agarro del brazo y le arrastro para abajo. Kayden todavía dormida se deja porque no entiende nada. Te lleva al taller de Vines, me imagino. ¿Sigue apestando el taller de Vines? Sí. Y está la cabeza de Cazuela por ahí también. Cazuela. Vuelvo a correr la cabeza de Cazuela. Y vuelve a su lugar. Sí. Quiero hacer. Quiero que hagas, mejor dicho, hagamos, tal vez. Un escudo protector contra el agua en el barco. Para que el barco se pueda sumergir. No sé si hay escudos protectores que funcionen sobre... Sin ofender cosas. Cosas. Medin es una cosa, es una persona. Es mitad y mitad, no sé. Igual, el caos yo es muy básico. Deberías hablar con los especialistas en defensa de cosas, de protección. John Von Frink. De hecho, sí, conocemos a uno. Nima. Pero no está en el barco, vos estás en el barco. Sí, pero bueno, no es mi especialidad. Podríamos... Podés aprender, sé que sos una persona muy capaz y que podés lograr todo lo que te propongas, y me gustaría que te propongas hacer esto. Qué lindo, pero no funciona así. ¿Viste que vos te especializaste en hacer esos cañones? Entre otras cosas. Bien. Yo me especialicé en... ¿En qué? ¿Cómo lo explico? En el tiempo, digámosle tiempo. Así que... sé lo básico sobre protegerme, pero para protegerme a mí. Ah, pero para esas cosas que solamente cosas de tiempo. Yo quería especializarme en cañones y ahora el barco camina. También puede saltar. Ya nadaba. Uh-huh.
Volar tal vez sea un poco más complicado, pero estaría excelente que se pueda sumergir. Ah, por eso querés la protección contra el agua. ¡Claro! Para poder, en caso de que vayamos hacia Gallagot y esté toda la flota marítima y esperándonos por abajo del agua y nadie nos ve. Pero por abajo del agua no nos ven los Browns y los que van. Sí, pero no nos ven los barcos y no nos disparan cañonazos, porque si te disparan al agua va a ser débil el cañonazo. Déjame que me fije a ver si y vos ves que saca, empieza a desvelar un pedazo de cartón horrible que se transforma en el libreto que está teniendo eso. Y se sienta ahí y empieza a ojear. Quizás modifique este hechizo, pero lo que modifique es un detalle muy idiota. Después de pasarte las anotaciones de esto, pero es un hechizo bastante básico, no sé si te va a servir eso. Es más de lo que yo puedo hacer, así que voy a decir que sí. Bueno, y te como que me fijo a ver si... Baggins, lo quiero aclarar, que a veces también el resto se olvida, sí sé de magia, pero no quiero decir que sé por todo, pero no, siento, sí. Hay mucho, muchísimas cosas extrañas. Te vas a tener idea. ¿Seguís siendo la experta de magia en el barco? Sí. Sí, sí, lo sé, lamentablemente. Supongo que ese solo es el que voy a poder darte. A no ser que haga una mezcla con... con rueda del agua. Algo extraño de ese tipo. ¿Puedes controlar el agua para alejarla? Sí, 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 cuando la hago la alejo también, o la acerco, o el remolino. Quizás si mezclas la armadura de mago con controlar agua, puede ser bastante extraño. Pero, ¿sería un aparato? ¿Querrías que el... ¿Tiene esto? ¿Qué es un hechizo? Algo activable. Eso va a ser más complicado. Supongo que deberías... Es que... Si no es activable, tiene que estar funcionando solamente sobre cubierta. Porque si no, tal vez el barco no pueda navegar bien. Sí, repele todo el agua de por abajo, cuando está en el agua. Claro. O sea que realmente debería ser algo permanente. Idealmente. O que tenga un tiempo límite y vuelva a recargarse. También sería una buena opción, siempre y cuando el tiempo sea bastante, como por lo menos 10 minutos, media hora. 10 minutos, bueno, 10 minutos, armadura de mago más o menos entre lo que estuvo funcionando ahí. ¿Durará mediodía? Y controlar el agua, sí, 10 minutos. Estoy pensando, ¿te acordás? Que te había dicho que tenía una idea para proteger el barco. Sí. Bien. Eso es... de estas cuelas que te digo que protegen. Y hacen escudos y esas cositas. Pero... es un poco distinto. Podría ver si puedo modificarlo. Si llegase a lanzar este hechizo. Esto va a ser complicado porque no siempre estamos arriba del barco. Pero si lograra tirar este hechizo todos los días, durante un tiempo, sería permanente. Ah, interesante. Sí. Igual, esto solamente debería activarse cuando hay gente arriba del barco, porque si no, supongo que no podríamos sacarlo a la superficie de nuevo. Como encontrarlo si está bajo del agua.
There. Ajá. Bien. Lo que puedo hacer es darte, para que investigues cómo funciona el hechizo de controlar agua. Uh-huh. Y Kaiden extiende la palma de su mano y se empieza a formar como de alrededor, salen como una especie de gotitas y giran muy pequeñas en la palma de su mano y se forma una canica. Y usando suspensión arcana le va a dar el hechizo de nivel 4 control water a Pines para que lo analice. Bien. Puedo pasarte la forma de las arcanas de, bueno, de armadura de mago para que analices cómo es eso. Uh-huh. En cuanto a este otro, sería la primera vez que lo lanzo y creo que no puedo hacer todavía. Ajá. Salve una burbuja, pero quizás podría modificarlo para que salga durante un tiempo. Pero debería probar. Yeah. Así que supongo que habría que pedirle permiso a Medi para ver si me deja tirárselo. Sí. Creo que ¿puedes usar albóndiga para comunicarte con Medi directamente? No, ¿albóndiga se comunica con Medi? Albóndiga se comunica con todo. Con todo. A veces no, pero sí. Ah, bueno, podría ir a preguntarle. Creo que estaba durmiendo, pero sí. Bien, entonces le pregunto yo. Yo preguntaba porque quizás tenga más confianza con vos, ¿no? ¿A qué? Es una extraña, le pregunté. No puedo tirarte cosas arriba tuyo. Voy a consultarle. Dependiendo de qué tan invasivo sería lo que te estás tirando. Eso sí. De la misma manera que vos usas el barco para protegerlo de otros barcos, estaba pensando, ¿qué pasaría si nos abordaran? Quizás Medi podría hacer algo. Pero se me ocurrió lanzar un hechizo que cree trampas para las personas que quieran abordar el nuevo solitario. Interesante. Sí, como que las rampas se vuelven escaleras, o las escaleras se vuelven rampas. Niebla por un lado, olor horrible por otro. Y que solamente afecta a la gente que no está abordando. No a la policía. Suena muy interesante y no parece algo que sea demasiado que repercute negativamente en el barco de Medi, mucho menos a largo plazo, solo sería en caso de un abordaje. Así que le voy a plantear todo esto. Y si está de acuerdo, te aviso. Mientras tanto, voy a seguir investigando esta canica de hechizo. La de relanzado que usamos una vez. Es como la de relámpago que usamos una vez para aprender a medir. Sí, pero tengo que ver cómo hacer para transcribir esto. Puedo transcribírtelo, pero quizás quieras usarlo para entender cómo funciona. Sí. Y principalmente cómo potenciarlo. Vamos a necesitar manipular una cantidad de agua enorme. Claro, alrededor de medio. Manipula bastante agua. Bueno. Muchas gracias por tu ayuda. Es probable que te vuelva a llamar dentro de... Bújate esto así, fuerte la puerta, Reyes. No, fue Dur. Ajá. Ni siquiera fue Dur. Gracias. Sí. Bueno. Voy a pasar eso y avísame si me dice, sí. Bien. Y Kaiden sale y vuelve a respirar. No estaba respirando. Estaba. Bueno, Pain se va a poner a investigar esa cosita. Sí. ¿Y Kaiden? Queda volver a su habitación a ver si está el bondi. Y después a ver si está duro y. Edur está en su habitación, está la puerta cerrada. Ok. ¿Está desde el lado adentro? No sabes. El moroambiente de Edur, de su madre. Le dejé una tabla de 15 por de largo. Fue golpear la puerta. Edur, ¿estás ahí? No responde nadie.
Si intento abrir, ¿está cerrada? No, abrís. Y no está ahí. Pero escuchás un ruido que te llama la atención. Alguien tiró la cadena. Está en mi baño. Ok. Voy a invocar el espectro de sombras. En el medio del pasillo. Aparece con su espada helada. Esperando una orden. Mirándote. Le voy a decir que se dé vuelta. De brazos cruzados. Pero... o que sea que esté usando mi baño. Sale Dur, efectivamente. Uf. Hola, Dur. Me cae. Una orden telepática, le digo al bicho que saque la espada. La desenvaina, hace un ruido metálico. Es una espada enorme. Pero la espada no conoce. Tenés que practicar arriba y vas a practicar con el espectro de sombras. Pero Jagger no me dijo nada. Tenés que practicar con el espectro de sombras. Te veo muy relajado, sin hacer nada. Y estoy un poco más liviano, pero... Ajá, me imagino. Así que anda a practicar con el espectro de sombras. Telepáticamente, el espectro de sombras le pone una mano en el hombro. Le pone una mano en el hombro. De su lado. ¿Cómo se llama? Se llama, te voy a patear la cabeza si quieres estar en mi baño. Pero no hay otro. Hay otro. Estás en la habitación de Manre. No, hay otro que es el común. Hay tres. Ay, pero ese es horrible. Porque vos no lo limpias nunca, Dur. Pero tu fantasma iba a limpiarlo. Dile a mi fantasma que lo limpie. A mí no me escucha tu fantasma. Y Dur, si vos me decís que le diga, yo le digo sí. ¿Puede tu fantasma ir a limpiar? ¿Le cambiamos la espada por una escoba y un trapeador? No, vas a usar con... Bueno, está bien. No te vi cambiar nada de lo que hiciste en el baño por otra cosa como... está bien, voy a entrenar. Chao, suerte. Chao. Sube rápido. Lo sigue yo. Bien. ¿Y Kai qué va a hacer? Iba a ir a la habitación mía. A hablar con el Bondi, a ver si está despierto. Entro con armadura de mago, literal, y con el olor a lavanda. El Bondi está ahí girando sobre su propio eje para embarrarse bien. No, no está haciendo así, está haciendo así. Para embarrarse bien todo. Ok. Ella contiga. Me dijo Bain que hablas con Medi. No responde. O bueno, no hablas, pero como que puedes entenderlo un poco. Sí. Un poco. Sí. ¿Crees que le molestaría si tirara algún hechizo para protegerla acá arriba? No. Ah, no. Wow, genial. Igual Barnes iba a confirmarlo, pero Barnes está intentando... Empezás a recibir como un mensaje de Albondia que te parece raro, porque generalmente, si bien habla lento, este mensaje está como deteniéndolo un poco. Como que él mismo está intentando no mandarlo, pero finalmente lo suelta y dice, Medi es estúpido. Maestra, Albondiga le dijo estúpido a Medi. Y este pecho de Albondiga es una medusa. Pero le estoy intentando contenerlo. Y me estoy quedando. Oh. Gracias por tu amabilidad. No le digas. No le digas a Mike. Pero
A veces en la estupidez puede haber mucho miedo, y si hago algo que le dé miedo podría ser catastrófico. Te dice Edur es similar a Medi. Te escuché una carcajada. También es similar a Cazuela. También es similar a Cazuela. No, esta es la conclusión a la que llegas después de haber estado mirando mucho a Cazuela. Cazuela tiene más potencial. Ay, se va a poner contento. Padre orgulloso. Y acá entrenos. ¿Tienes salvación o...? ¿Qué? Perdón, ¿qué dijiste? No te entendí. ¿Edur tiene salvación o...? No sé. Bien. No se me ocurre cómo hacer para que deje de ser Medi. Voy a tener que... no sé. ¿Hablar más con vos? Gracias por toda esta información, Albondi. No, no dice nada. Bien. Igual, para que sepas, no está... creo que ya lo sabes porque intentaste no decir. No está bueno decirle esto a la gente. Puede no dice ser nada. Doloroso. Pero bien. Todo cubierto en barro. Kaiden no va a jugar su inteligencia. Está hecho, está dentro de una caja de barro, con barro adentro, en un fuerte de sábanas hecho por Kaiden. Totalmente acusando la inteligencia de la demás criatura. Gracias por el rey. Gracias por el rey. Gracias. Para Kaiden todo tiene sentido, porque es la parte del Bondia. Bien. Bueno, le voy a decir a Vince que crees que no va a haber problema con Medi. No hay. Y lo que Vince quiere hacer es proteger a Medi del agua para sumergirla. Eso, vamos a tener que trabajarlo, pero eso es lo que quiere hacer. De casualidad, al botiga, ya que estamos. Cuando pasó todo lo del... la criatura gigante de muchos ojos, bigotito y tentáculos, ¿cómo hiciste para controlar a Medi? No la controlé. No pude. ¿Qué hiciste? Estabas intentando razonar con Medi. No se puede razonar con Medi. ¿De casualidad notaste algo más extraño? Quizás tengo que ser un poco más específica, ¿no? No responde. Me refiero a... a cuando nos despertamos. No. No responde. Voy a dejarte ese pensamiento ahí. Bueno. Sigue girando tu propio barro. Te dejo ocupado en tus cosas. Si Edur quiere volver a entrar a la habitación, a nuestra habitación, ¿ya? Tienes total permiso de... no, no vamos a hacer eso. Tienes total permiso de cerrarle la puerta. No responde. No importa. ¿Qué estoy para cubierta? A ver si persigue, digo. Bien. En la cubierta del barco está Edur escapando de este tipo. Pero está como escondiéndose. La persona que está peleando contra tu bicho es Oswaldo. Se está sacando todas las ganas que tenía hace como un par de días largos de pelear contra algo. Todo ese alcohol que consumió para nada. Está re contento golpeándose con el bicho. El bicho no se contiene tampoco. Oswaldo es muy bueno peleando. Se cae al piso, se revuelca, da vueltas, se levanta, se cae, se arrastra, le patea las piernas, todo. Hace todo el show de lo que es un maestro borracho.
Y en todo ese remolino de golpes y patadas y cosas, se lo nota feliz. Se lo nota contento. Mueve la sala, te salen plumas volando para todos lados. Edur, escondido, con miedo, pero atento a jugar. Estoy en un banquito, en un barril sentadito encima con la ocarina. Y Berlean ahí. Vidarleana no pelea. No, ella está en el timón con Sharon. Desde arriba mirando y poniéndole ambiente. Me parece a Edur desde atrás. ¿Y? Mirá, yo quise ir, pero ¿cuándo se mandó? Y bueno, está. ¿Te mandaste vos también? No. Sí. Le tengo miedo a los dos yo. Osvaldo parece que está peleando contra más gente, pero hay uno solo, digamos. Le pegó a todo lo que está alrededor. No estoy muy seguro que sepa cómo apuntar los golpes, ¿eh? Creo que es parte de su... No tengo idea, no sé. Pero dale. Después. Quizás podrías aprender algo. Después. Como no usar las cosas de los demás. Bueno, está bien. ¿Podés mandar a tu fantasma a limpiar el baño? Sí, podemos mandar fantasma. Y acordate de avisar. Estaría bueno que sepas hacer este hechizo, es re básico. No sé hacer magia. Ponete a leer un libro, Sepur. Además de... Hay dos libros, un solo libro en el barco y lo tenés vos. No, tengo otro. No hay barco. ¿Por qué teníamos un libro en el barco? Se llenan de agua. Toma, lee esto y le doy el libro de los barcos. Tenés que descubrir cómo se lee primero. Esto está escrito en cualquier otro idioma. Pero primero intenta descubrir cómo se abre. Ya sé cómo se abre. Y lo tira al mar. Edur, anda a buscar eso porque... Edur, que vas a perder la cabeza. Edur se tira al agua dándose cuenta de lo que hizo. El libro se abrió. Y con eso, vamos a dejar la sesión acá hoy. Con Edur muriendo. Edur saltando, tratando de encontrar el libro de las algas. Dios. Un emoji que represente tanto a Edur como este. Qué muy divertido. A ver, Lu. Sí. Bueno, ¿le gustó? Ay, sí. Es un medidor de radio, pero sé. ¿Te gustó el medidor? Me alegro. Fue increíble. Además, el rescate saliendo de la nada, básicamente. Tuvo todo. Yo pensé que íbamos a tener que, no sé, darnos de piñazos contra algún bicho o algo, no sé. Es que yo también. Yo dije, bueno. Tienen el sword. ¿Qué puede pasar? Tienen todos los poderes, va, creo yo. Le faltaban un par. Sí. Pero bueno, vamos a pelear contra ese árbol. Y no, estuvo re bueno igual el rescate ese que hicieron. Pero en un momento dijiste que Osvaldo sacaba los barriles. Interprete que estabas diciéndonos eso, qué sé yo. No, es cuando saca los barriles se está preparando para pelear, digamos, porque es la mejor manera que tiene de pelear. Es ebrio. Claro. Se estaba preparando para la piña, se estaba poniendo guante, digamos. Ay, no. No, pero fuera de todo, excelente. Me gustaron muchas escenas. Nos acompañaron los dados. Los dados estuvieron. Los dados hoy nos acompañaron muchísimo. Sí. Con toda Es que fue divertido, si no, no iba a salir nada. Poner el rescate con él y todo. Qué bueno. ¿Hay alguna escena que les haya gustado más? Algo, vamos a explorar un poco este capítulo, que es la sesión 90 también, ¿no? Sí, mal. Cosas que me gustaron muchísimo. El Mecamedi me gustó un montón. Eso fue una locura, o sea, hacer llegar a... Baggins arriba de eso. Me lo imaginé tipo científico loco, sí. Rompiendo todo así. Así estaba Baggins.
¿Eh? Sí, es tipo... Más o menos. Pero... No, nada, toda la secuencia, me encantó toda la secuencia del rescate ese, me pareció fantástico, porque cada uno aportó desde lo suyo. Y de nuevo recalcar el aguante que nos hace Oswaldo. O sea, Oswaldo en cualquier momento podría haber sido volando. Sí, sí, sí. Listo. Y ya está. Sí, sí. Cierto. ¿Qué ibas a decir, Luis? A mí me encantó Kaiden convenciendo al Fainabolet de que es una costumbre, sí, sí, hacer un brindis por cada invitado que tenés, por cada pariente muerto. Ay. Un brindis por cualquier volver. Muy ese bueno, fallando las tiradas de salvación. Sí, sí. Sí. Ay, muy bien. Yeah, me gustaron mucho, digamos, la secuencia del fútbol con Jagger, me pareció muy eso bella. Fue emotivo. Muy bella. ¿Cómo no vi la ocarina? En mi mente estaba sonando la canción de Titanic tocada en mal. ¡Sí! La ocarina. ¿Sí? Genial. No, yo en realidad lo agarré todo como jodiendo en el aire, pero después se puso muy serio todo. Yo cuando me dijo que el sonido del viento, y yo hice mi bebito fiu fiu, porque claro, yo entendía el viento como haciendo fiu fiu. No, y estaba... de repente el viento te tiró en toda la cara un Vega y se te cayeron todos los pantalones. Me decía, no, se me fue el mundo al piso, se me fue el mundo al piso, completamente. Y te vi la cara por ella. Así que bueno, nada, para mí fue un gran tema ese. Vidarliana te acompañó con el ritmo. No, fue como escuchar su... Tiene un coro. Tiene algo. Así que, bueno, para mí fue... Por lo que entendí, o sea, la idea de Vidaliana es que ella también fue un guerrero con el corazón roto, digamos. Y creo que en ese aspecto se conecta con Jagger. Claro. Y es una de las pocas maneras que tiene de conectar con alguien, digamos. Los otros dos son demasiado extraños. Claro. No lo puedo negar. Pensé que así sigue. ¡Ey! No, ¿sabes qué? Sí, sí, es cierto, sí. Es que, claro. Kaiden está con el bicho ese, Vines está con un barco. Ninguno de los dos usa arma, digamos. No entiende nada de lo que está pasando. Pero bueno, con Jagger ve a alguien, digamos, que entiende por lo menos un poco lo que le está pasando. Bueno, pero igual, gran sesión, re linda. Ay, quiero decir otra. Dale. Bye, captando al toque, que eres un juguete. Eres un juguete que camines. Cierto, esa me estaba viendo. Y me arregla diciendo. No. Pero puedo jugar al básquet con el barco. Cualquier. ¡Es un volcán! ¿Por qué quería jugar en un volcán? Porque quería tener una pelota más grande. Bueno, genial. Vamos a tener los anuncios del cierre, ¿le parece? Dale. Fue una edición increíble y de nuevo, fue todo muy loco, como cada vez las cosas se van haciendo más creativas. Y le estamos buscando usos a las cosas que venimos utilizando hace muchas sesiones. Y 90 son ya. Cada vez uso más diversos y eso me parece increíble. Y de nuevo, y sigo alabando la capacidad de León para buscar usos creativos a cosas que utilizamos siempre o que ya tiene un arquetipo armado o que, no sé, de nuevo, acabamos de reinventar andar en barco como por novena vez y no deja en ningún momento de ser divertido. Jamás es aburrido estar encima del nube solitaria. Tenés que hacer, ¿sabes qué? El NPC Owlet Legrand, por favor. Tiene que tener stats, tiene que tener un background. Le voy a confesar algo, cuando estaba haciendo el Owlet, dije, uy no, estoy cometiendo un error. Estoy cometiendo el error de hacerle el background más gigante del mundo para que los jugadores lo ignoren completamente. Que otra vez me va a pasar esto, porque ya me lo hicieron y ya cometí este error. Pero por suerte,
ustedes lo emborracharon, entonces podía hablar, podía contar cosas. Entonces tuve la oportunidad de tirar algunos pequeños detalles. ¿El primo del gran babas? ¿Primo del gran babas? ¿Qué onda eso? Es que, ¿saben qué estoy pensando? Yo creo que había una piedra en esa fucking isla. Yo creo que estábamos ahí seguro que sí, piedra. Sí, sí, segurísimo. Segurísimo que, porque dijo, desde que yo era un pequeño pez. Ojo con eso. Y es posible, puede ser. Pero me dieron esa oportunidad y re lindo. Así que hoy jugaron espectacular. Muy bien todo, me gustó todo. Yo pensé que iban a usar a Medi para, digamos, cascarse con el Laurel. Igual fue excelente. Dale unas sesiones más y va a tener sacrificios cerca. Sí, sí, sí. Eso, ¿quieres tratar de más? Sí. Me encantó ese plan también. Un barco en toda la cara. Medi iba a estar de acuerdo. La charla de Albonia estuvo buenísima también. Ustedes no la escucharon porque Bachi se muteó cuando se empezó a reír, pero yo sí la escuché a través de la pared. Claro. Es que encima yo estaba conteniendo. Uy, lo digo y no lo digo. Capaz que les duele. Bueno, lo digo, es estúpido. Ay. Bueno. Para la gente del chat, muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Esperamos realmente que les haya gustado. Si tienen alguna escena que les gustó más, si tienen alguna parte que quieren comentar, avísenos por los comentarios de este video que va a estar pronto subido. ¿Lunes? Ay, gracias, Ignato, por estar subiendo memes. Ah, uy, gracias por los memes. Los memes son la mejor. Ahora ya los vamos a ver. Gente, lo mejor de esto son los memes que ustedes hacen. Sí, 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 sí. Sí. Ahora voy a verlo. Ay, no, lo echaron. Ahora voy a verlo. Mientras tanto, voy a tirar los anuncios de cierre como para ir. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que les guste, haya gustado la sesión y la hayan pasado bien. Les dejamos el cronograma. Mañana a las 9:30 estamos ante el final del Memoriam de nuestra crónica de Vampiro la Mascarada. Pero no sabemos si nuestros vástagos de presente tendrán todas las respuestas. Recuerden que ya tienen disponible en YouTube la última sesión de Jardín de Presentes. El sábado. No pudieron estar el miércoles para el podcast con Camilo de Rol en Casa. No se preocupen, les dejamos el diferido de la noche. Estuvo buenísimo el podcast. Camilo es un amor. Espero que puedan verlo. Y sí, el domingo nos encontramos un hermoso juego para jugar One Shots Esqueléticos y les vamos a mostrar cómo es ese sistema y nos vemos mañana. Vamos a ir al outro y vamos a realizarle el rey de alguien, así que quédense para que puedan seguir viendo gente jugando. Chao. 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 Bye. Nos vemos mañana. Oui.